Ahora ya nos escuchamos por acá. Yo no te escucho, pero si me puedes poner de coanfitrión o de anfitrión. Ahí ya te di permiso de anfitrión, así que Ah, joya. Dale, ahí genial. salgo nomás. Buenísimo. Muchas gracias. La grabación, así luego podemos publicar esto en la página del foro. Sí, estamos todos, así que si les parece podemos ir comenzando. Yo soy Rodolfo Barreres, coordinador del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OI, dentro desde donde coordinamos la RICID y el... Perdón. Y el... Y este foro. La idea de hoy es un taller muy, muy descontracturado, así que simplemente voy a decir algunas palabras para darles la bienvenida y también en nombre de Luis Escaso, el director de la oficina que no pudo conectarse por problemas de agenda. Pero simplemente, antes que nada, agradecerles a todos por la participación, a todos los miembros del foro que están aquí, al panel de expertos que nos van a acompañar, que es la verdad que un lujo tenerlos contándonos sus experiencias, y a Darío Kottner, que fue a quien se le ocurrió este taller y que lo ha organizado y que me parece que me ilusiona mucho cómo va a salir por el formato y por las posibilidades que nos da esto de discutir mano a mano desde lo particular los casos de éxito y de no tanto éxito y tratar de generalizar de ahí algunas lecciones que nos sirvan a todos. Eso me parece que es interesante para el foro, que es algo que también hemos ido discutiendo, que el foro va tomando forma en la medida que avanza. Entonces, eso me parece que es súper interesante para nosotros también como aprendizaje, ver qué tipo de actividades enganchan más al público, generan más debate, y me parece que estos talleres puntuales y descontracturados pueden ser una buena opción para ir generando conocimiento entre todos, entre las otras cosas que se hacen en el marco del foro. Así que todo el feedback que podamos tener de parte de ustedes es genial y nos viene muy bien. Esto se da además en un contexto en el que la OI está haciendo crecer mucho su agenda en relación a ciencia y tecnología. Hemos tenido en el mes de octubre un foro de alto nivel sobre ciencia organizado en conjunto con el Ministerio de Ciencia de la Argentina, en el que hubo participación de representantes de 20 ministros de la región. Se hizo mano a mano, espalda con espalda, con la reunión de CELAC, y fue muy, muy fructífero. Y el tema de la vinculación apareció muchas, muchas veces en ese tema. Es un problema que los ministros de todos los países señalan como crítico para el desarrollo de la región. Así que hay mucha expectativa también en torno a lo que podemos ir generando desde este foro. Y la OI también tiene una iniciativa que ha crecido mucho en los últimos años, que es el Instituto para la Educación y la Productividad, Instituto Iberoamericano, que reúne empresarios y representantes de distintas organizaciones civiles también, pero con una fuerte... mirada sobre el sector productivo, y esa puede ser una iniciativa que podemos ir vinculando con nuestro foro para tratar de agarrar un poco más a actores diversos del ecosistema de la vinculación. Eso es algo que podríamos también encarar para el año próximo. Me parece que es interesante para pensar como posibilidades. Pero bueno, como decía, este es un foro que buscamos que sea, este taller particularmente, de mucho diálogo.
en que podamos ir conversando temas y que haya mucha, mucha interacción. Así que es genial ver la buena asistencia que estamos teniendo. Así que sin más, se lo dejo a Darío, que es quien va a moderar esta reunión y que seguramente le va a sacar todo el jugo a los excelentes expertos y participantes que tenemos aquí. Darío, gracias. Gracias a vos, Rodolfo. Bueno, gracias a la OEI, a la RECID, que siempre, y a redes que están ahí atrás de todo este asunto, siempre empujando y acompañando. Bueno, primero una pequeña presentación personal. Hasta el diciembre del año pasado fui responsable del área de innovación y transferencia de tecnología de la Universidad de Quilmes durante 13 años. Y un poquito más atrás, antes de estar en la UNCI, en la Universidad de Quilmes, estuve haciendo estos temas de transferencia de tecnología en el Instituto Leloir. Fundamentalmente, esos son mis dos grandes espacios desde donde hice y pensé cosas alrededor de los temas de transferencia de tecnología. Para la reunión de hoy, un poco en conversaciones que íbamos manteniendo con Rodolfo, Marlene y Natalia, que forman también parte del comité de organización de este foro de vinculación. Estábamos pensando, bueno, cómo generar debates, discusiones, cómo podemos iluminar sobre aquellos aspectos sobre los cuales no se habla tanto, o se habla, pero de una manera que siempre está enmascarada o está dentro, debajo de alguna capa, y que podríamos llegar a desnudar en un evento como este. La propuesta de la reunión es una reunión muy, 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 muy relajada. Digamos, yo a cada uno de los participantes, a los que ahora les voy a dar la palabra, les hice una propuesta de, en no más de 10 minutos, presentar una situación, un caso de éxito o de buen final de transferencia de tecnología o de vinculación con el sector productivo o con el sector o algún sector gubernamental o el que corresponda o social. Y por otro lado, ver un caso donde la cuestión no funcionó. El objetivo, de alguna manera, es tratar de identificar drivers y barreras para que los procesos de transferencia de tecnología sucedan. Desde nuestra perspectiva, hay ya bastante teoría alrededor de este asunto. América Latina, particularmente la Argentina, pero América Latina en general, viene como discutiendo y trata de acomodarse alrededor de cómo incorporar estos temas de la transferencia tecnológica y la vinculación, desde una perspectiva profesional y también reflexiva desde lo académico y desde lo político. Así que un poco la idea es que las presentaciones de cada uno de los invitados, que ahora les voy a dar la palabra y les voy a pedir a cada uno que se presente en no más de 30 segundos. Prefiero hacer eso antes de hacerlo formal y decir, bueno, Eduardo Matoso está en el parque, es gerente. Prefiero que cada uno cuente lo que quiera, si es hincha de Unión, o lo que sea, que haga una pequeña presentación y luego arranque directamente. En hacer una presentación de un caso de éxito y un caso de frustración, fracaso, como lo quieran definir cada uno, y darnos la posibilidad luego de hablar. O sea, la idea es que aquellos que están participando de esta presentación puedan pensar cosas en voz alta, ayudarnos a dialogar sobre estos temas. Desde mi perspectiva, siempre estamos viendo buenas prácticas. Bueno, es interesante también identificar qué cosas son las que no funcionan, o las que no han funcionado, dónde creemos que están esas limitaciones, porque ahí también tenemos una oportunidad para intervenir. Así que, nada, habiendo hecho esta introducción, de nuevo vuelvo a agradecer y agradezco a los que están escuchando y se han tomado el tiempo para poder participar. No sé, me gustaría empezar por una mujer en este caso, haciendo alguna presentación. Leticia, si te parece a vos, que sos el de la Universidad de la República, te dejo a vos la presentación, te voy a controlar el tiempo como para que no te pases de los 10. Si lo haces en menos tiempo, más feliz me Mejor. vas a ver. Ahí está. Así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias Darío, muchas gracias Rodolfo, gracias a todos.
Bueno, estoy acá cruzando el charco, soy uruguaya, estoy trabajando en la Universidad de la República en la unidad de propiedad intelectual. Es una unidad central muy, muy chiquita de la universidad que atiende toda la universidad, que quizás algunos de ustedes sepan que es una universidad relativamente grande. Y es una unidad nueva, hace unos 6 años que está en funcionamiento, así que todavía hay algunos investigadores de la UDELAR que no nos conocen, así que imagínense que para afuera menos. Bueno. Un poco atendiendo al desafío que nos puso Darío, voy a contar un caso, voy a compartir, si puedo compartir. No es una, son un par, un, una ayuda a memoria en realidad para mí. Vas a compartir pantalla. ¿Está Sí, voy a habilitado, compartir Roberto? pantalla. No Excelente. sé si lo ven, Sí, todavía no. deberías poder. Todavía no te veo, yo no te Ahora veo. que voy. Ahí va. Ahora sí, ¿no? ¿Lo ven? Adelante, perfecto. Perfecto, bárbaro. Voy a compartir, elegí como caso de transferencia trunca, digamos, o transferencia con un final no tan feliz y un caso de transferencia feliz, digamos, dos casos bastante contrastantes. Uno de alcance, si se quiere, local, y el otro de alcance un poco más global. Quise, la verdad que se me dificultó un poco elegir los casos de transferencia trunca porque son muchos. Entonces, bueno, me fui por el más reciente, que tuvo algunas dificultades y se quiere que capaz que están buenas para la discusión después. En este caso, son dos ejemplos recientes que se desarrollaron en el marco de la pandemia, dos desarrollos. Realizados por grupos interdisciplinarios de la Universidad de la República, enteramente de la Universidad de la República, con fondos de la Universidad de la República. No hubieron fondos externos en este caso. En el contexto de la pandemia, en donde en un momento, cuando se declaró la emergencia sanitaria, los primeros casos en Uruguay, el Estado, el gobierno, se da cuenta de que no tenía en su stock muchos hisopos, por ejemplo, para realizar hisopados para después hacer los diagnósticos de PCR. Esa fue la primera alerta. Y ahí este grupo interdisciplinario se abocó y rápidamente se desarrollaron dos hisopos. Bueno, pasaron por todos los ensayos pertinentes, se desarrollaron dos grupos de hisopos de silicona y otros de hilado. Los dos se transfirieron con licencias. En un caso a una empresa de desarrollo de insumos médicos y otro se constituyó una cooperativa de mujeres del sector textil que improvisaron una fábrica de hisopos, literalmente. En ambos casos se inició una producción sin estar regularizado. O sea, las empresas, una sí era una empresa habilitada, pero esta cooperativa del sector textil inició un proceso de habilitación y registro que no fue fácil para esta cooperativa porque el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano encargado de la habilitación de empresas y de registro de productos, impone una cantidad de requisitos que está bien que los haga, pero que no están, si se quiere, adaptados a las características de una cooperativa. Y fue muy, muy difícil para ellas hacer frente a esto. Entonces, eso, aunado con el tema de que en un momento aumentó la disponibilidad de hisopos chinos, que en un momento se interrumpió, en Uruguay no se podían comprar, pero en un momento el mercado nuevamente se inundó de hisopos chinos. Eso hizo que en el caso de la empresa que fabricaba insumos médicos decidieran no continuar con la producción porque no le era económicamente rentable. En el caso de las mujeres que estaban fabricando estos hisopos artesanales, que además tenían un convenio con un prestador de salud que les compraba absolutamente todos los hisopos y que se encargaba de este prestador de salud privado, se encargaba de hacer todos los diagnósticos para Uruguay fuera de la capital, o sea que era un actor muy importante del sistema en ese momento, ellas tampoco pudieron hacer frente a los precios, pero sobre todo en este caso la producción se interrumpió por las trabas regulatorias, si se quiere. Luego en la discusión podemos volver sobre eso. Así que en un momento estos casos fueron, si se quiere, de éxito,
porque se transfirió, se encontró el actor que podía hacer la producción, en otro caso la universidad incluso ayudó a esta conformación de la cooperativa, pero quedó trunca. El otro caso que voy a pasar por alto rápidamente fue este, que también se desarrolló en este contexto de pandemia un equipo para la desinfección de mascarillas con luz ultravioleta. También se consiguió un actor al cual se le transfirió este equipo para fabricarlo, pero aquí ustedes imaginarán que esto es un equipo para la reutilización de un insumo de uso médico que en realidad en sus orígenes es descartable. Entonces acá teníamos un problema, teníamos que obtener una regularización transitoria para la producción y venta de este equipo. Y aquí también tuvimos algunos problemas en ese sentido, y además aquí fue un caso de una innovación y de una transferencia que ya desde su inicio se veía efímera, ¿no? Porque en el momento en que las mascarillas se pudieran fabricar de nuevo y ya no hubiera esa limitante, esa urgencia, esto no iba a funcionar. Así que esto también es, en algunos casos también sucede esto, ¿no? En estas transferencias. Y aquí nosotros, como actores académicos, actores del lado académico, tenemos que lidiar con ese tipo de expectativas por parte de los investigadores. Bueno, luego de estos casos truncos me voy al caso feliz. El caso feliz, elegí el caso más reciente, que realmente nos ha costado mucho trabajo sacar adelante en la unidad. Si bien ha sido un caso relativamente fácil, porque hay algunos actores o algunas de las etapas del proceso de transferencia que estaban relativamente aceitadas, o los actores estaban conscientes de todo lo que significaba cada paso, nos costó mucho trabajo. Esta historia tiene una base, como todas las historias de transferencia, en un proceso, de un proyecto de investigación, y que se remonta hace 22 años, o sea, es una historia de 22 años de trabajo. Aquí lo que se transfirió fue una levadura nativa que se utiliza para la fabricación de bebidas. Ahora se está utilizando para la fabricación de bebidas alcohólicas, se está ahora ensayando para la producción de pan y para la producción de otro tipo de bebidas, e incluso tendría aplicación en el área de la salud, pero eso lo dejamos para más adelante. Bueno, como decía, esta historia empezó hace 22 años con el inicio del aislamiento de cepas, investigación alrededor de todo este grupo de levaduras nativas. Bueno, aquí ven brevemente una ayuda a memoria para mí, muchas publicaciones a lo largo de estos 22 años que apuntaban a la caracterización de estas levaduras y sobre todo atrás de esto que hay. En la industria vitivinícola, a escala mundial, a lo largo de los años, se han logrado procesos de fabricación de vino que son estandarizados y que cumplen con determinadas normas. Eso ha logrado que las producciones de vino sean más o menos predecibles y que los vinos sean de calidad. Pero la contracara de eso es la pérdida de diversidad en organoléptica, si se quiere, de los vinos. Entonces, las características propias de cada terroir se van perdiendo, y en realidad eso se busca. Hay una demanda a nivel mundial de vinos que sean característicos de la región que los produce, ¿no? Eso les da valor, y una de las formas de darles valor es el uso de levaduras que no sean la levadura de la cerveza, que es la levadura estándar para fabricar vino. Entonces existe, si se quiere, demanda por levaduras particulares que puedan darles algunas características, otorgarles algunas características organolépticas a los vinos. Y esta levadura cumple ese rol. Se ha visto a lo largo de estos 20 años, se empezó a seleccionar primero con la clásica selección de la nariz, del olfato, y luego con, obviamente, herramientas más sofisticadas, aparatos, cuáles eran las características, y también empezar a hacer ensayos, qué características adquirían esos vinos utilizando estas levaduras. Esta investigación era enteramente universitaria, con algunos actores del sector productivo, una empresa local que tiene un vínculo personal con el investigador, fueron compañeros de escuela y de colegio. A lo largo de estos años esta empresa colaboró con este grupo y ha colaborado con otros grupos de investigación en la universidad en algunos ensayos de escalado, pero realmente nunca se transfirió, nunca se logró transferir nada.
En un momento esta empresa se compra, es vendida a una multinacional que es Laleman, que algunos de ustedes la deben de conocer, y ya esta empresa había hecho algunos ensayos de fabricación de vino con la Universidad Concarrau. Y el dueño de la empresa le dice, no, no, esto hay que, este proyecto hay que descontinuarlo porque ustedes, esta empresa en realidad local, se dedica a la fabricación de bioinsumos agropecuarios, o sea, fundamentalmente con rizobium. Dijo, esto no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen, esta línea de trabajo se termina. Y entonces este proyecto quedó un poco con la expectativa de poder, de esta levadura de ser transferida y qué sé yo, trunco. Pero bueno, el dueño de la empresa, el dueño de la casa matriz, cuento esto porque aquí el factor humano fue clave, dijeron, vamos a tratar de convencerlo, lo invitaron a un último asado. Minuto, en este último rápido. Minuto acelera, dale. Acelero, ya estoy por terminar. Lo convencen en ese asado y decide hacer un proyecto conjunto de escalado y de fabricación del producto para ser comercializado a escala mundial. Y eso era clave de hacerla seca. Del 2019 al 2020 se logra el producto y se firma, logramos firmar una licencia exclusiva para la fabricación de bebidas a escala global con Laleman. Una licencia que nos costó un año negociar. Y en ese interín aparece el Ministerio de Ambiente uruguayo, un factor clave con el tema del protocolo de Nagoya. Y estuvimos negociando un año y medio con el Ministerio de Ambiente, que aparece como un actor nuevo para la negociación, y ya tenemos extraoficialmente el permiso de acceso y de transferencia comercial de un recurso genético. Por eso este caso nos salió redondito. Y en noviembre de este año, hace un mes, se hizo el lanzamiento mundial de la campaña de comercialización aquí en Uruguay con esta levadura, que ya tiene los primeros resultados en vinos europeos y los primeros resultados en vinos uruguayos. Así que este caso es el caso redondito y muy feliz que quería contarles. Y en la charla excelente. Les cuento más si quieren. Excelente. Seguirás vendiendo dentro de un ratito. Dale, deja de compartir. Excelente. Gracias, Leticia. Le voy a dar la palabra ahora a un caballero para ir intercambiando. Paparinka, te dejo para luego. Si te parece, Eduardo, vas vos contando. Primero presentate y va todo tu presentación. Bueno, ¿se ve la presentación? Excelente, perfecto. Bueno, me voy a presentar. Al caso, digamos, ¿no? Al tema de la discusión. Yo soy Eduardo Matoso. En los 90 me tocó poner en marcha el Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación CETRI Litoral de la Universidad Nacional del Litoral, con la cual hemos transitado muchísimos de los casos de experiencias positivas y negativas que hemos tenido a lo largo del tiempo. Actualmente soy gerente del Parque Tecnológico Litoral Centro. Fui miembro de su directorio desde su fundación en el 2002. Y esas cosas que tiene la vida, fui ministro también de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe y director durante 6 años de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de la República Argentina. Ante el desafío de Darío de a ver qué caso elegir, digamos, ¿no? Como verán, y no es por mandarme la parte, pero tengo una trayectoria en esta temática que me lleva a dudar qué caso elegir, ¿no? Y bueno, me pareció que en estos momentos se están cumpliendo 30 años, el 27 de noviembre se cumplieron 30 años de la firma del acuerdo de incubación de Celtec, que representa la primera empresa biotecnológica incubada en una universidad nacional de la República Argentina. Y creo que si seguimos el caso de Celtec y intentamos contestar las preguntas desafiantes que nos tiró Darío, podemos llegar a presentar experiencias de transferencia de tecnología. Y el caso negativo, tengo demasiados, pero no quería titularlo. En estos factores que puso Darío, quiero poner por dónde pasan
las cuestiones de fracasos o casos negativos. Y bueno, empezando a contarle qué es el TEC. Un matrimonio, investigadores, hacen un doctorado en Alemania, buscan repatriarse y la Universidad Nacional Litoral los recibe en el año 92 con un programa de la Unión Europea para repatriación de latinoamericanos. Se vinieron con los equipos y su objetivo era desarrollar una plataforma biotecnológica para, digamos, de cultivo celular en células animales, para hacer proteínas recombinantes, vacunas, etcétera, etcétera. Eso fue el inicio. El tema fue que ellos no vinieron solamente a investigar, a desarrollar esta plataforma, sino que de entrada se puso como objetivo constituir que esto se transfiera a una empresa y que esto se pueda replicar en el mercado. Bueno, fue así que empezó ese largo recorrido que la universidad a través del CETRIC acompañó. Y lo primero, la gestión y la estrategia de protección intelectual. Esta plataforma, lo primero que tuvo es secreto industrial, con lo cual luego empezó a desarrollar patentes, digamos, cuando ya estaba más avanzado, cuando ya estaba afianzado la plataforma biotecnológica. Pero lo primero fueron los secretos industriales. Ahora, a la par, la Universidad Nacional del Litoral, el CETRI, desarrolló toda una política de gestión de los derechos de la propiedad intelectual que lo lleva a que en el día de hoy sea, después del CONICET, la institución pública que tiene más patentes en la República Argentina. Y déjenme que me vaya al E, el financiamiento. El acompañamiento en la gestión del financiamiento fue fundamental. Y esto es una de las causas de fracaso. Yo creo, en esa época estaban los aportes, los créditos, artículos 2 de la ley de promoción científica de la innovación tecnológica, cuando era federal, porque fíjense que CELTEC obtiene un artículo 2, un crédito que lo devolvió, concedido por la provincia de Santa Fe a través de su consejo consultivo. Ahora está concentrado en el FONTAR todas las 24 jurisdicciones. Y eso fue fundamental, porque la presencia del Estado y el acompañamiento de la universidad fue fundamental. Si no, no se hubiese podido hacer. Luego sacaron FONTAR, un FONARSEC muy importante, que fue lo que le permitió en desarrollar otros medicamentos que entraron en producción el año pasado y que ya voy a contar los resultados de esto. Con lo cual el acompañamiento en la gestión para las empresas de base tecnológica es fundamental. ¿Y cuál es, puede llegar a ser una...? Y en esa época no había el capital de riesgo, las aceleradoras. Y yo creo que algunos proyectos quedaron en el camino por el tiempo que le llevaba los cambios de escala, por esta falta de esta aceleración. Yo creo que hoy día se puede llegar a suplir esto. El que plantea Darío, como ve, es el factor humano. Yo creo que ese es el mayor factor de fracaso de los proyectos de transferencia de tecnología. Discordancia entre el grupo de I+D, discordancia del grupo de I+D con el grupo que toma esa transferencia. Ahí radica, y no quiero hacer el listado porque no es simpático, pero para mí ese es el fundamental factor de fracaso de los proyectos tecnológicos. El ambiente de negocio y la innovación es fundamental. Fíjense que hoy día nosotros podemos decir que tenemos un ecosistema que, digamos, impulsa, incentiva a que se trabajen en estas cosas. Cuando CELTEC empezó, era muy, muy incipiente, era campo orégano y había que hacer camino. El tema de la cultura.
Hemos promovido un foro de capital para la innovación que ya tiene más de 17 años y esto fue no solamente buscar inversores para proyectos, sino que fue con las instituciones de la región decir, señores, se puede invertir en innovación, no solamente en ladrillos, sino en innovación. Y esto hace a la cultura, la misma cultura con los programas de emprendedores de la universidad, etcétera, etcétera. Las políticas públicas y las institucionales son fundamentales. Y la tecnología, como decía hoy, se tienen que poner, para mí hay que trabajar en plataformas, no solo en un producto, porque cuando uno trabaja en una plataforma, eso genera multiproductos, genera multiproyectos, genera derrame para otros proyectos. Y el caso de Celtec, yo creo que es un caso exitoso por el ecosistema en el que se dio, por la voluntad política de las instituciones a apoyar esto. 92 se firmó el convenio de incubación. En el 2000 recién vendió su primer gramo de principio activo. En el 2009 se instala en esto que yo estoy mostrando, que es Ciudad Universitaria, más el CCT y el Parque Tecnológico, en el Parque Tecnológico. En el 2018, en el 2010, toma Estefan Arce con la universidad, el CONICET, y desarrolla un producto que hoy, que el año pasado quintuplicó su capacidad, es una biotecnológica de fermentación, que es el corazón de las biotecnológicas, y que hacen que al día de la fecha Celtec tenga 100 personas trabajando, a 30 años después, que sea la primera empresa exportadora de la ciudad de Santa Fe, y que sea que Bélgica sea el primer destino de exportaciones de la ciudad de Santa Fe. Yo estoy como que en un teorema, estoy haciendo la demostración de las hipótesis iniciales, digamos, que invertir en conocimiento, invertir en ciencia y que esa ciencia se transfiera es fundamental. Y para mostrar, bueno, esto era el predio del parque en el 2004 y ahí ustedes podrán ver lo que es, que ya está vieja. Celtec es todo lo que aparece ahí marcado. Y último minuto, Eduardo. Sí, me voy a ciertas estadísticas del parque que hablan de que tenemos 450 personas trabajando, pero lo importante es que el 60% de esos recursos humanos tienen un título universitario terciario y el 10% tiene un posgrado terminado. Celtec sigue estas normas, en lo único que cambia en esto del género, que Celtec tiene el 30% de mujeres y el 70% de hombres. Yo creo que este caso es un caso virtuoso que demuestra que el conocimiento hay que lleva tiempo, que tienen que ser políticas de Estado, pero que da sus frutos, que hace que le haya cambiado totalmente el perfil exportador a la ciudad de Santa Fe y que hace que de las empresas del parque hoy representen, con 20 años, el 41% de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe. Menos de 10 minutos, Darío. Excelente. No, 10 minutos, pero lo tengo cronometrado. Está todo perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Es solamente para advertirles a los que están escuchando, vamos a tener una oportunidad para poder preguntar, para que todos puedan tener alguna posibilidad de reflexionar. Sí, también los invito a que utilicen el chat que tiene la plataforma Zoom, para poder incorporar cosas, para que quede en agenda, si es que quieren ir anotando cuestiones. Si no, le vamos a encontrar alguna forma para poder atender cada una de las inquietudes o comentarios que ustedes quieran hacer. Vamos ahora con Varinka. Preséntate, por favor, nuestra amiga. Darío, no venía preparada, pero
¡Apa! Con cronómetro. Está muy bien. Oye, bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Varinka Farren. Yo soy directora ejecutiva de un hub de transferencia tecnológica que les voy a explicar un poquito qué es lo que hace. Además, soy presidenta de la sociedad civil acá de INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Y soy presidenta y cofundadora de una asociación que busca que existan más directoras en empresas de base científica tecnológica y lanzamos además un curso con la Católica, bueno, y la verdad es que muchas otras cosas, pero esa es mi expertise, así que espero que les sirva, digamos, mucho lo que les vengo a contar ahora. Soy directora además de empresas de base científica tecnológica. Y con eso dicho, yo los que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Perfecto, Lo adelante. primero es que yo creo que lo clave acá en Chile existen los hubs de transferencia tecnológica y nosotros tenemos como propósito el lograr más juntos. Somos organizaciones que lo que queremos es transformar los descubrimientos científicos en negocios que impacten a todos y todas. Y para hacer eso, algo que no es fácil, tenemos cuatro líneas de trabajo y hoy día vamos a centrarnos en las primeras dos, en los casos de las primeras dos, que es comercialización, que me pidió Darío comentar casos de éxito y fracaso, más que en los otros. Y quiero partir por lo bueno. Nosotros, por lo bueno y por lo malo que pudo ser, ¿ya? Nosotros tenemos el caso de unas mallas fotoselectivas que lograron ir de la academia al mercado. Ustedes saben, todos los que trabajamos en transferencia tecnológica, sabemos lo difícil que es que eso ocurra, ¿ya? Y esto, en realidad, a pesar de que fue una problemática orientada desde un inicio a resolver un problema de mercado, Chile pierde más de 100 millones de dólares anuales por fruta no exportada. Lo que ven a la derecha, estas manzanas con esas manchas café, es el golpe de calor, ¿ya? Y eso pasa también debido al estrés y todo lo que está pasando con el cambio climático. Ahí también pueden ver las cerezas. ¿Quién no ha comido una cereza así, cierto? Eso no es lo óptimo y no lo podemos exportar. Entonces, lo que querían estas mallas era resolver este tema. ¿Y cómo lo resolvía? A través de difundir, de entregar, digamos, la luz de una manera, digamos, con mejor fotosíntesis y con mayor difusión. Entonces ahí está más o menos, digamos, de lo que se trata. Y aquí es lo que quiero entrar. Todo partió regularmente, consiguió un proyecto del Estado, hizo una protección adecuada, no en todos los países. ¿Ya? No existió esa mirada de qué países, pero existió una protección adecuada. Existió una licencia, una empresa nacional. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿ya? Porque muchas veces nosotros, y quién no ha cometido, digamos, este pecado, que lance la primera, bueno, no sé acá, el primer chat debería ser, más que la primera piedra, pero en el fondo lo que hacen es que licencian a una empresa que dice que va a tomar todo el mundo, pero en realidad no tiene capacidades de llegar a todo el mundo. Entonces se registraron ventas nacionales, ventas muy tímidas, equivalentes por año a 10 mil dólares. ¿Ya? Entonces uno podría decir, es un caso de éxito, efectivamente llegó al mercado, tiene un impacto, bla, 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 ¿cierto? Pero la verdad es que no. Nosotros hablamos con la Universidad de Concepción, nos dimos cuenta de esto, hablamos con la empresa obviamente se dio cuenta de que tenía algo, pero no estaba tampoco dispuesta a invertir. Y estamos con esta negociación, ¿cierto?, de entre tener algo o no tener nada. Lo que hicimos nosotros fuimos a México a abrir mercado. Fuimos los mexicanos de una empresa muy grande que se llama Giddings, nos dijeron, me interesa en Berry, y estoy dispuesta a invertir. Bien, check. De hecho, nosotros viajamos. Viajamos a México. Fuimos al DF y cuando estábamos en el DF teníamos que ir a Zamora, y nos dijeron, vamos a ir en bus, no, no te preocupes, te mando mi avión. Entonces dijimos, ok, bien, check, 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 check. ¿Ah? Hartas cosas, digamos, que en realidad nos llamaron la atención. Nos pusieron los 250 mil dólares y nos dimos cuenta de que en realidad esta tecnología era mucho mejor. Y por estas razones logramos consolidarnos en el mercado mexicano en el año 2020. También entramos a Perú, a pesar de que no teníamos protección en Perú. Y ya en el año 2021 logramos ventas de sobre 3 millones de dólares. Este año estamos entrando de la mano de Driscoll, una empresa gigante, a Estados Unidos.
Y la verdad es que ya tenemos, esta es una de los grandes éxitos que tiene la Universidad de Concepción, debido, digamos, al trabajo que hacemos muy de la mano, ¿ya? Y aquí en realidad otra cosa, una reflexión, es que muchas veces nosotros cuando hacemos transferencia tecnológica no mostramos los beneficios, ¿ya? Y de repente acá lo que pasó es que las mallas no compiten por precio, realmente lo hacen por beneficio. Se ocupa menos agua, la planta, el calibre del berry es más grande, la planta queda mejor después de la post cosecha. Salimos en todas partes, de hecho salimos en un diario, nosotros nos reímos mucho porque salimos en un diario que es Loon, que es muy muy conocido acá en Chile, y estamos de portada hasta como las 11:30 de la noche porque murió Camilo VI, entonces nos cambiaron, nos sacaron de la portada y pusieron a Camilo VI, pero bueno, tenemos algunas fotos ahí como para mostrarlo, y además nos ganamos, o la investigación se ganó, el premio de la OTOM, que es la Asociación de los Technology Managers, pero de Estados Unidos. Y les traigo este video que dura un minuto, así que voy bien, Darío, hasta el momento. Ojalá que se escuche. ¿Lo escuchan? No, miramos en pantalla y explícanos qué es lo que vemos. Mi provocación es una noticia bonita que está ocurriendo ahora, hoy día en México. La directora ejecutiva del Hub APTA, que es un consorcio que reúne a 13 universidades y 2 centros de educación técnica chilenos, han logrado finalmente dar un salto y es comenzar a vender internacionalmente tecnología desarrollada por universidades chilenas. En México se está vendiendo una malla, que son una tecnología fotovoltaica que permite proteger a los, en este caso, frutales de las inclemencias del clima. ¿Por qué esto es importante? Porque uno de los factores que explican la baja competitividad de Chile es que la investigación que se desarrolla en las universidades no llega al mercado, que las universidades investigan para hacer papers y no para generar valor. Y aquí había una asociación virtuosa en tratar de salir adelante y al mundo a vender tecnología que está ocurriendo en las universidades. Esta tecnología es de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Agronomía, y lo que permite hoy día va a ser generar una productividad mucho mayor en el mundo agrícola, con periodos de latencia mucho más grandes, y se cree que la venta es por $1 millón, ganancia por $5 millones en los próximos 3 años, así que bien por la Universidad de Concepción, por el Hub APTA y el trabajo que se está haciendo de conectar investigación y negocios. Tecnología chilena de exportación, Max Polo. Para allá debiéramos dirigir todos los esfuerzos. Eso es algo que ya está archi conocido, archi sabido, archi aprendido en el mundo y que a nosotros nos ha costado mucho entender. Muchísimo. Ya nos ha costado entender eso. ¿Es con tu provocación? Bueno, esto me lo voy a pasar en honor al tiempo porque me quedan 2 minutos. Y la verdad es que el primer caso, si ustedes pueden ver, fue un fracaso que logramos revertir los éxitos, ¿ya? Dependiendo de cómo uno lo mire. Porque la verdad es que uno, ¿cuándo mide, digamos, el fracaso? ¿O cuándo mide el éxito? ¿Mide el éxito una vez que tú transfieres y la empresa, digamos, vende $10,000? Y yo les quiero dejar acá unas conclusiones y después podemos hablar del otro caso que traía. Pero nosotros hemos evaluado más de 1,000 tecnologías. Entonces, Eduardo, lo que tú comentabas y dentro de tu rol como ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es interesante saber que solo 40 nosotros hemos logrado avanzar. ¿Y por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en la mayoría, y comparto mucho lo que tú decías, no existe una mirada al mercado. O sea, nunca se vio, ¿cierto?, qué es lo que debería enfrentar. No es la empresa adecuada. Muchas veces en nuestros países no hay tantas empresas que estén disponibles para meter plata en esto, para meter recursos, ¿cierto? Si, la verdad es que nosotros tenemos tecnología y hay que convertirla en un producto, y eso necesita dinero. Se protegió incorrectamente, ¿ya? Se protege o el método, o en otros países, etcétera, etcétera. No existió ningún tipo de vigilancia tecnológica para saber qué es lo que se está haciendo. Existe un enamoramiento a la idea. Peor aún, muchas veces cuando emprenden, el investigador cree que es el CEO, porque es el dueño de la A, y eso es, uff. Y el equipo de trabajo creen que tienen todos los temas comerciales. O sea, a mí me ha pasado que yo estaba por licenciar una tecnología a una empresa que licencia tecnología del MIT, y me dice, no, yo tengo muchos likes en Facebook. Y es como, oh, ¿en serio? Aquí existe Condorito, es como para hacer plop, ¿ok? Es un proceso muy lineal, mucha burocracia, es necesario hacer cambios, no hay ningún tipo de análisis, barrera, y la disponibilidad de fondos, tanto del Estado
como de las empresas es limitada. Y con eso quería terminar a las 10. Excelente. Excelente, Varinka. Muchísimas gracias por tu presentación. A tiempo. A tiempo. Bien, seguimos con Jairo. Ahí está, ahí te veo. Jairo, nuestro colega de Colombia. Hola, Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Un gusto verlos nuevamente, Varinka. Bueno, muchos amigos en pantalla. Gracias por la invitación. Voy a compartirles un par de casitos también que venimos trabajando desde Cientec. Para presentarme, mi nombre es Jairo Castañeda, yo soy el director de Cientec, somos la Corporación para la Transferencia de Conocimiento e Innovación. Nosotros tenemos un modelo similar al que comentaba Varinka. No somos una oficina de transferencia tecnológica de una universidad, por el contrario, somos una oficina de transferencia tecnológica regional. El modelo en Colombia pasa por desarrollar capacidades en las regiones. Me confirman, por favor, si se ve la pantalla. Digamos, en el marco de la red nacional, interactuamos con diferentes actores del ecosistema, de oficinas regionales también, desarrollando diferentes programas. Nosotros nos dedicamos a tres cosas principalmente, que son la comercialización de tecnologías para llevarlas al mercado. Nos centramos en las tecnologías. Si es un emprendimiento, igual lo llevamos, pero el foco de trabajo siempre es la tecnología porque nos definimos como una oficina de transferencia tecnológica. Lo hacemos porque evitamos competir con otros actores del ecosistema y nos centramos mejor entonces en la colaboración. La segunda línea de trabajo tiene que ver con la identificación de soluciones tecnológicas para facilitar la transferencia a la industria. Y la tercera, consultoría estratégica en temas de innovación y transferencia tecnológica. Digamos que tomamos las capacidades que tenemos en propiedad intelectual, evaluación económica, comercialización y demás, y las empaquetamos individualmente. El contexto, de pronto, transferencia de tecnología es un tema nuevo en Latinoamérica. En Colombia empezamos en el año 2013 con los primeros ejercicios de conformación de oficinas de transferencia tecnológica. El modelo de oficinas de transferencia tecnológica regionales viene de 2017 y 2019. Venimos trabajando de la mano con el ministerio en la ejecución de unos programas específicos que buscan, por un lado, activar la oferta, ¿cierto? Ayudar a los investigadores a desarrollar tecnologías con una mayor pertinencia para atender soluciones del mercado. Y por otro lado, activar la demanda, que las empresas también entiendan cómo a través de la transferencia tecnológica, la propiedad intelectual, pueden mejorar sus procesos competitivos y demás. Yo les traigo un par de casos de tecnologías que hemos trabajado en un programa que se llama Sácale Jugo Patente, un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Uno no tan bueno, digamos, de esos que abundan, como mis compañeros han dicho, ¿cierto? Y uno bueno que está todavía en proceso. Esta tecnología se llama FluxCover. Es una tecnología que consiste en un escudo térmico. Básicamente lo que encontró el investigador es que a través del uso de ciertos materiales específicos y aplicando un diseño particular, se lograba generar un efecto de refracción y de reflexión del calor, evitando que se transmitiera a los tejados, los techos de diferentes instalaciones. Asimismo, se basa en un sistema de levitación que también evita la transferencia de calor por contacto. Digamos que desde el punto de vista teórico, la tecnología ofrece unas prestaciones bastante interesantes, al punto que se ganó un reconocimiento a nivel internacional como una tecnología bastante promisoria en el tema específico de eficiencia energética, sistemas de control de ambientes. Con el emprendedor empezamos un trabajo primero de evaluación de la tecnología. Él había pasado por diferentes programas de aceleración que habían realizado otros actores del ecosistema nacional. Y hubo algo que nos llamó la atención. Cuando él llegó a nosotros a través del programa, lo primero que nos dijo era que estaba en TRL7, ¿cierto? Nosotros empezamos a hacer una evaluación y nos dimos cuenta que no. Encontramos que quienes habían trabajado anteriormente con él habían hecho una valoración un poco demasiado ligera de la tecnología. Y al final él estaba en un TRL3, porque casi todas las comprobaciones que tenía eran sobre unas variables que al final no consideraban todo el funcionamiento del sistema. Entendiendo esa situación, el trabajo nuestro se centró en poderle agregar valor, no tanto
en su estrategia de llegada al mercado, sino en el proceso de validación. ¿Por qué no es un caso de éxito? Porque precisamente en ese proceso de validación hicimos el proceso contrario, no fuimos de la universidad hacia el mercado, ¿no? Trajimos una necesidad que tenía un emprendedor, ¿cierto?, a una universidad para que la universidad con sus capacidades ayudara a madurar y a desarrollar la tecnología. Se hizo un trabajo tripartito, firmamos un acuerdo tripartito, las tres partes teníamos cada una un rol específico, nosotros facilitando la interacción entre las partes y también apoyando con algunos recursos, el emprendedor pues suministrando la tecnología y poniéndola a disposición de los investigadores y comprometiéndose a compartir los datos que resultaran de la evaluación de la tecnología con la universidad para que la universidad pudiera desarrollar sus tareas cotidianas de generación de conocimiento e investigación en torno al tema, que obviamente iban a nutrir el proceso que venía desarrollando el investigador. Y la universidad colocó a disposición del proceso toda su infraestructura de capacidades en materia de laboratorios de simulación, laboratorios físicos para hacer pruebas en ambientes relevantes y en ambientes reales. Al final, luego de un año de trabajo, encontramos que la tecnología sí servía, sí, digamos que sí generaba unos beneficios, pero que esos beneficios no llegaban al estándar del mercado. Entonces, fue un choque para el emprendedor, que luego de unos 3-4 años de venir trabajando sobre el tema, de haber adelantado todo un proceso de protección, no solamente nacional en Colombia, sino haber iniciado un proceso de protección internacional, encontrarse con el hecho de que su tecnología no es tan buena como él pensaba que era. Entonces, eso nos dejó muchas lecciones aprendidas, no solamente para él, sino también para la misma universidad que participó en el proceso. De hecho, le sirvió para ajustar ellos mismos los procesos de validación y escalamiento de las tecnologías en función de las recomendaciones que nosotros dimos cuando empezamos a trabajar en el proceso. Hasta ahí, digamos que es un caso de fracaso. ¿Dónde está lo interesante? En el tema de actitud, porque Darío nos decía, bueno, hablemos un poco de qué aspectos son relevantes en materia de transferencia tecnológica, y la cultura es uno de esos aspectos. El que es realmente emprendedor no se queda con un no a la primera, sino que realmente desarrolla o identifica nuevas soluciones o nuevos mecanismos de poder cumplir sus propósitos. El investigador se quedó con el problema y abordó el problema de una forma diferente. Entonces, incorporó unos conocimientos que no son propios de su área, el ingeniero mecánico, sino más bien del área química, y desarrolló un compuesto aislante, se quedó con el mismo nombre, con FluxCover, pero desarrolló un compuesto aislante, una pintura térmica con propiedades ópticas, que sí tiene unas prestaciones que están muy por encima del mercado. Claro, se demoró un par de años más en ese proceso de encontrar una solución, pero digamos que fue bastante interesante. Esta tecnología ya también se encuentra patentada en Colombia, recibió un reconocimiento también como una tecnología relevante en el sector, promisoria en el sector, en el marco de la estrategia que tenemos aquí en Colombia de promover el uso de la propiedad industrial. Pero digamos que es un caso interesante porque, bueno, hay mucho que aprender ahí. Una tecnología que realmente no hace lo que se cree que hacía o lo que se suponía que tenía que hacer. Fallas en el proceso de investigación y desarrollo, fallas en el proceso de validación. Y por otro lado, un tema interesante de cómo el compromiso que tenemos con la solución al problema nos ayuda a poder desarrollar nuevos mecanismos para atender esa necesidad que conocemos en el mercado. Y a veces lo quise traer porque a mí me parece muy bonito el tema. Muchos investigadores hacen procesos de investigación por generar conocimiento y no necesariamente por atender una situación en el mercado. Cuando nosotros ponemos de plano la necesidad del mercado, el compromiso de encontrar soluciones nos obliga a buscar nuevas alternativas. El siguiente caso es Nutriogen. Nutriogen es una tecnología desarrollada también por una empresa de tecnología. Menos que se tienen que estar preguntando, bueno, ¿por qué con emprendimientos? Cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de transferencia de tecnología, pensamos que nuestro mercado eran las universidades, ¿cierto? Que las universidades eran donde íbamos a sacar las tecnologías y demás. De hecho, toda la hipótesis del plan de trabajo de fortalecimiento de la transferencia tecnológica del país se basó en eso. Lo que hemos encontrado luego de 7 años de estar trabajando en el tema es que, así como hay universidades generando tecnología, hay muchas startups generando tecnología. Muchas de ellas son creadas por investigadores que estuvieron o que están vinculados a la universidad. Es el caso de FluxCover, es el caso también de esta empresa Monovaro del Llano, que han tomado... Último minuto, Jairo. Listo, perfecto. Han tomado esos conocimientos para desarrollar algunas iniciativas empresariales.
Monodoro del Llano es una composición que básicamente transforma residuos alimenticios, residuos orgánicos en proteína animal, prebióticos y probióticos en una simbiosis que luego es utilizada en la industria de alimentación animal. Entonces, básicamente lo que se hace con esta tecnología es que se obtiene proteína a partir de residuos, promoviendo la generación de diferentes consorcios microbianos. Esta tecnología, digamos que se encuentra en un estado ya de validación a nivel comercial, pero tiene la particularidad de que se ajusta a las necesidades del cliente. Entonces, ahora mismo con ellos ya firmamos una licencia para aprovechamiento de residuos domiciliarios. Estamos ya en proceso de firma de una licencia para aprovechamiento de residuos de la industria láctea. Y también estamos negociando otra licencia con una empresa del sector alimenticio también para el aprovechamiento de los residuos. La meta aquí es poder utilizar esta tecnología para reducir esa huella de carbono que genera el desperdicio de los alimentos, reducir el consumo de agua que se requiere para la recuperación de los residuos mediante otros procesos y optimizar también el consumo energético requerido para desarrollar este tipo de actividades. Entonces lo dejo hasta ahí para no abusar del tiempo. Gracias, David. Gracias, Jairo. Excelente, excelente. Bueno, ahora sí que dejamos de compartir pantalla, Jairo, y vamos a darle el paso a Juan Soria. Gracias, Darío. ¿Cómo están todos? ¿Tus amenazas por WhatsApp en la previa? Perfecto. Es para, bueno, es para dale, cuando me emoción. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Excelente, dale para adelante. Ahí la ven también, porque solo para... Tenía dos pantallas y tiene que estar la PPT. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias, Darío. Bueno, me presento rápido, soy Juan Soria. La verdad que lo que me mueve todos los días es tratar de construir valor en la sociedad, de ayudar a transformar el desarrollo y por mis estudios y experiencia laboral encontré que la innovación es el driver más potente que tenemos y en particular en América Latina, pero más específicamente en Argentina, que es donde más conozco, tenemos una oportunidad muy grande porque hay mucho que podemos hacer para aprovechar la ciencia que hacemos y transformarla en valor e innovación que traccione el desarrollo. Actualmente soy director de operaciones de SF500, un fondo nuevo que invierte en startups ciencias de la vida, en agro, salud humana, alimentos, bienestar. Y antes de esto, creo que fue la invitación de Darío, fui gerente de investigación y desarrollo de ITEC, una empresa que es de CONICET, el centro de investigaciones más importante de Argentina, que trabaja con todas las universidades. Y antes de eso fui director de vinculación tecnológica en CONICET. Tuve también un paso por la industria y la función pública en una provincia argentina, en Tierra del Fuego, y en la Unión Industrial Argentina, que es la gremial empresaria en el área de servicios, en particular en proyectos de ciencia y tecnología. Y lo que decía Darío es porque le dije que iba a presentar tres cosas, sino dos, para salirme del libreto. Y lo que me dejó pensando era primero la consigna de Darío, ¿no? De esto de un caso que decía adoptado por el sector productivo y otro trunco, y yo lo entendí como un caso de éxito. Entonces me empecé a pensar qué es un caso de éxito, ¿no? Para contar. Y bueno, ya les conté de mi perfil, ¿no? De tratar de que generemos valor y que eso traccione en el desarrollo. Entonces lo primero que voy a contar, y no solo porque seas nuestro inversor principal en el fondo, pero porque realmente hay una historia muy buena atrás de esto y que creo que estaría bueno hacer muchas más, es el caso de Bioceres. Algunos lo conocerán, de costado y otros no lo conocerán. Bioceres nace de 20 agricultores el 20 de diciembre de 2001, que es una fecha muy significativa para los argentinos porque el 21 tuvimos una de esas explosiones recurrentes que hacen poner en duda si el país va a continuar siendo como es o no. Antes de esa crisis, 20 agricultores pusieron $600. Esos agricultores venían influenciados, ¿no?, de una transformación muy importante en el campo argentino, que había sido la siembra directa, eran socios de APRESID. Y por estar conectados con el mundo, viendo cuáles eran los desafíos de la agricultura y con distintos expertos, algunos de ellos le decían, en la biotecnología está el futuro de la agricultura, ¿no? Y decidieron crear Bioceres, primero como una empresa que gestionaba proyectos asociados a la ciencia. Buscaron, hicieron scouting de proyectos, encontraron distintos, y hay uno que realmente
en la articulación público-privada y la ciencia de primera que hubo, y un poco de suerte y capacidad empresaria también, hizo una transformación espectacular que hoy se llama comercialmente HB4, ¿no? HB4 es un gen, un factor de transcripción que se encuentra naturalmente en el girasol, y una investigadora de la Universidad del Litoral, está Eduardo acá presente, y del CONICET, encontró que ese gen, ese factor de transcripción, permitía a las plantas, al girasol, aguantarse mejor la sequía, ¿no? Y tenía algo de contraintuitivo, porque las empresas que trataban de hacer algo que se me podría haber ocurrido a mí, ¿no? Decir, bueno, si queremos que aguante la sequía, vayamos a buscar genes a los cactus, a las plantas del desierto, tratemos de introgresarlo en planta de interés comercial y vemos cómo funciona. Y la verdad es que no funcionaba. No funcionaba o daba penalidades, es decir, menos producción en condiciones normales. Y acá está lo interesante, la ciencia, que es que la investigadora fue a fondo en conocer cómo era ese mecanismo, ¿no? Y básicamente, para, digamos, que todos los que estamos acá entendamos, es como que la girasol era la planta suicida. La mayoría de las plantas, cuando sensan la sequía, lo que hacen es tratar de estirarla, para decirlo. Apagan fotosíntesis y tratan de aguantar, ¿no? Bueno, el girasol no. El girasol dice, bueno, si la sequía es grave, nos morimos todos. Y si no es tan grave, y zafo, voy a tener una ganancia de productividad por no apagar la fotosíntesis. Eso es lo que hace HB4, y eso es lo que sigue siendo hoy introducido en soja y en trigo, que son los dos cultivos en los que ya está aprobado, y soja se va a empezar a comercializar. El año pasado, este año tuvo la aprobación en China, que es el mercado más importante del mundo, después de varias aprobaciones, y en trigo ya se está produciendo en Argentina también, tiene la aprobación de importación de harina en Brasil y demás. Pero no es solo que esto haya sido logrado la aprobación de regulatoria, que se esté comercializando, que eventualmente ingresan regalías a CONICET y a la Universidad del Litoral. Esta historia está buena porque permitió crear una empresa argentina que se maneja desde un centro científico tecnológico, en este caso en Rosario, y que cotiza desde hace un par de años, tres años, en el Nasdaq, ¿no? Más o menos la cotización, para orden de magnitud, es de 800, 850 millones de dólares, la pueden buscar, Nasdaq.biox, o al revés, y la pueden seguir. Eso es una parte de BioCeres. Lo doy como una referencia porque normalmente no encontramos estas historias basadas en la ciencia y la capacidad emprendedora que llegan a trascender las fronteras, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta de esta historia es que no solo es BioCeres Crop Solution, que es la que cotiza en Nasdaq, y que engloba Rizobacter, otra gran empresa argentina basada en microbiología, sino que se empezó a construir un ecosistema, ¿no? Mulek es una segunda empresa basada en desarrollo científico que va a salir a cotizar, ya está cotizando, va a empezar a flotar el 27 de diciembre, que hace Molecular Farming. Es la única empresa del mundo que tiene eventos desregulados para consumo en Estados Unidos y en Argentina, en el segmento Molecular Farming, ¿no? Y Eritas es una empresa de medicina precisión, que hace genómica y análisis del microbioma para mejorar el bienestar de las personas también. Es una empresa que desde la ciencia argentina, en este caso, está creciendo en toda América Latina, ya está en otros tres países y va a escalar hasta México, si todo va bien, durante el año que viene. Pero además de todo eso, como si fuera poco, hace dos meses BioCeres hizo una adquisición, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a que en los diarios leemos que una empresa de Estados Unidos, Europa o China se compra una linda empresa, una joyita del territorio. Y en este caso es al revés, ¿no? BioCeres se compró Marrone Bio Innovations, y adentro de Marrone venía otra empresa europea, ProFarm. Y yo, que hago desarrollo, y esto es lo que me mueve, y crear valor, y ir más allá de las regalías, es ir constituyendo un ecosistema de empresas que es lo que nos va a hacer a nosotros mover la aguja. Porque como decían antes algunos de mis colegas, una de las incapacidades, veíamos en el video, una de las incapacidades que tenemos en América Latina es transformar la ciencia en innovación, en valor, ¿no? Y lo que lo va a hacer es ir por este camino. No es solo la historia de BioCeres, eso que ven ahí, que está ilegible, es justamente una fotito, que está desactualizada, de las 80 empresas basadas en ciencia bio, que hoy son socias de la Cámara Argentina de Biotecnología Startup, ¿no? Hay algunas de esas, que no son solo argentinas, son de América Latina. Y abajo están los logos de cuatro fondos de inversión que invierten en ciencia en Argentina, por ahí los más importantes, hay otros más chiquitos. Lo que quería mostrar acá es que una historia, para mí, de éxito, es una historia que más allá de, o para poner y provocar y debatirlo, más allá de las regalías, es algo que nos hace traccionar el desarrollo, ¿no? Que crea capacidades, crea escala, crea ecosistema, y justamente lo que estamos viendo, lo que nos pasa acá en Argentina, es que en 8 años,
8 años aproximadamente, constituimos unas 100 startups basadas en bio principalmente, y constituimos también nuevos actores, ¿no?, que nos hacen poner en disputa el triángulo de Sábato, como escuché hace poco a Lisandro Bill decirlo, y expandirlo a un hexágono de Otegi, dice él. Después lo podemos discutir si quieren, es muy interesante. Así que esta es como la historia que a mí más me gusta, me inspira y hace que estemos tratando en SF de ir por 500 casos así. La segunda, y juro que no acordé con Leticia esto, también tiene que ver con levaduras y el alcohol, puede ser la época del año, que estamos en las fiestas. Es un caso del descubrimiento de una levadura en un bosque frío de la Patagonia por Diego Lipkin, el investigador que está en el medio, y toda la trayectoria que tuvimos que hacer, no solo para transferir la Heineken, aprender de Nagoya, cometimos muchos errores con Nagoya, no solo por desconocimiento, esto fue en 2015, Argentina había firmado biodiversidad, estaba adhiriendo a Nagoya, Argentina es un país federal, donde la jurisdicción nacional es relativamente menor en los parques nacionales, pero están las provincias, están los municipios, es muy complejo, y donde había mucho desconocimiento incluso por parte del Estado en poner en marcha los mecanismos de Nagoya. Este caso lo traía justamente por eso, porque no es solo una historia de que pudimos transferir esto y construir una gran historia como la White Lager de Heineken, fue una edición especial para competir en un mercado contra los productores artesanales, sino que pudimos darle también esa licencia a productores artesanales de Bariloche, en este caso, otras regiones del país, que se pudo valorizar eso, que sin la historia de Heineken también, no era lo mismo contar la historia de una levadura salvaje haciendo vino que si Heineken lo había hecho. El hecho que Heineken lo haya hecho y lo haya transformado en un producto global, aseguraba que el marketing de los pequeños, de los productores artesanales, fuera mucho más accesible al público general. Y además de eso, yo también lo considero que a pesar de los errores que cometimos con Nagoya, las discusiones que tuvimos con los socios, hay un aprendizaje muy importante, porque hoy va uno, gracias en parte a este caso de haber hecho mucho ruido de la transferencia, cómo lo íbamos a hacer, y parques nacionales, y el rol, que hoy uno va a algunas provincias argentinas y tienen todo el protocolo de Nagoya digitalizado, y este caso se estudia como cómo hicieron para hacerlo sin Nagoya en un principio, ¿no? El último, para sacar algunos factores, la hoja en blanco, un caso que me quedó doliendo en CONICET, no lo puedo hacer disclosure porque es confidencial, pero es una gran empresa argentina, no del grupo Bioser, es otra muy linda empresa, y nosotros teníamos un investigador en la Universidad de Rosario, CONICET, que había desarrollado, por técnicas de breeding tradicional, plantas de soja capaz de producir 4 porotos, un 25% más promedio de producción sin penalidades. Es espectacular la historia. Y sin embargo, no anduvo. La tecnología era buena, la ciencia era buena, la empresa era buena, nosotros entendíamos, y no anduvo. Y pensándolo retrospectivamente, Eduardo, Leticia lo mencionaron, hay un factor personal que influye un montón en las historias. Ahí dejé una referencia al CIECTI que hace una historia de cómo fue lo de Heineken, también la pueden ver, y hablan de esto, el factor de las personas que intervienen. En este caso se dio la empresa. Hace poco salió un artículo científico que hace un review de la historia de esa empresa argentina y no es muy confiada en los procesos de transferencia formales del sistema científico. Siempre prefirió hablar directo con el investigador. En nuestro caso teníamos una persona responsable del caso que tampoco era tan ducha en los mecanismos de transferencia y en particular nosotros como organización no éramos tan buenos transfiriendo variedades vegetales y no lo que hacíamos más clásicamente, patentes. Así que ahí quería dejar esta reflexión sobre cuánto pesan los vínculos personales y lo que mueve a las personas cuando están haciendo, bueno, en este caso, vinculación y transferencia. Gracias, Darío. Excelente, gracias por respetar el tiempo. Buenísimo. Bueno, dejamos de compartir pantalla para abrir ahora un poco, levantar qué es lo que hay en el chat, hacer una pequeña síntesis y generar algún debate. Stop share. Ahí estamos. Bueno. Nada, quiero agradecer amorosamente a Leticia Barinca, a Eduardo, a Jairo y a Juan porque presentaron sus historias, las que conocen, las que creen que pueden ser inspiradoras para comprender y para poder contribuir a aquellos que piensan o hacen cosas vinculadas a lograr que el conocimiento científico sea apropiado por la sociedad de alguna manera. A mí me gustaría hacer alguna reflexión general, digamos, de síntesis de las presentaciones, y luego voy a
También darles tiempo a aquellos que están escuchando ingresen cosas al chat. Así lo habilitamos y después vemos, Rodolfo, si podemos dar, digamos, podemos generar algún debate profundamente. A mí me parece que se dieron las cosas que esperábamos, y es poder hacer visible algunos de los elementos que hacen tan compleja la actividad de transferencia de tecnología. Yo solamente voy a tirar algunos tips de cosas que me quedaron dando vuelta de la presentación de Leticia. La traba regulatoria termina siendo uno de los elementos fundamentales para poder... La traba o los aspectos regulatorios son elementos centrales para poder explicar procesos de éxito y de frustración de la transferencia de tecnología. Y también hizo énfasis Leticia en la importancia del vínculo personal que mantenía el investigador con gente de la empresa. De nuevo acá, y esta es una cosa que va a atravesar todos los casos, y nosotros lo sabíamos, es una hipótesis que sabíamos cuál iba a ser el resultado del experimento, sabíamos que uno de los puntos centrales era el factor humano. Y acá, digamos, hablar del caso que había mencionado Leticia como la importancia o lo importante que había sido la relación del investigador con alguien de la empresa es un elemento clave. Jairo, a mí me parece que ha hecho una muy interesante presentación, señalando fuertemente el problema de lo deficitario en los procesos de evaluación de tecnologías, algo que me parece que en el chat va a aparecer y que seguramente podemos conversar. Y el otro elemento como positivo, como motor, a mí me encanta hablar de motores para poder generar la acción, es que la interacción con el mercado cambió la agenda del investigador y lo llevó de una historia de frustración a una historia exitosa de transformación, de transferencia de tecnología. Barinka, hizo una presentación muy interesante y planteó un montón de temas, tomó casi todo lo que yo le propuse en la previa, hablando de las dificultades para generar las licencias, el problema de la entrada a los mercados internacionales es un tema clave para algunos proyectos, la verdad es que es un elemento central y del que se habla poco, la gestión para la expansión del negocio tecnológico, hay que entender que la transferencia tecnológica tiene un contenido que tiene que ver con la gestión de los negocios que hay que considerar, que no es solo la aplicación adecuada de estrategias de protección de propiedad intelectual, de generación de incentivos para que el investigador genere productos o servicios, sino que además hace falta algunos motores extra para poder hacer crecer los procesos de transferencia de tecnología. Una cosa que me llamó la atención, dice, no mostramos los beneficios, y después hice una reflexión muy interesante, ¿no?, de qué es fracaso y qué es éxito y cuándo lo mido. ¿Sí? Dependiendo de en qué momento decido medir qué es qué, qué es lo que me puede generar. Eduardo contó lo que ya recontra siempre conversamos y que nos mantiene unidos en un montón de ideas, y es que, digamos, sobre la base de Celtec, que es un caso exitoso de los pocos que hay en la Argentina, que llevan tanto tiempo, ¿no? Es una empresa tremenda, fundamentalmente él recupera que es una historia de personas, que le van pasando cosas, que el Estado y la universidad va acompañando, y de nuevo refuerza la idea de que el factor humano termina siendo la principal barrera para hacer transferencia de tecnología. Juan, solamente para terminar, cuenta dos o tres historias, dos interesantes, la de Bioceres, de cómo creció, de cómo pudo llegar al mundo de los negocios. Me quedó ahí una cosa dando vuelta. 8 años para generar 100 bio-startups es muy poco. O sea, lo que vos señalás, sonreíte, Juan, porque te estoy mirando. Como algo positivo, te digo, eso es muy poco, muy poco. 8 años para generar 100 startups biotecnológicas es muy poca cosa para algo que tiene tanta potencia en la Argentina. Podríamos pensar
qué podemos hacer con eso. Y bueno, me interesó el caso de los porotos, los cuales seguramente vamos a tener que tener una charla posteriormente. Bueno, hecho este resumen de palabras y de cosas que pude linkear, voy a leer lo que aparece en los chats y habilitamos. Rodolfo, no sé si vos tenés alguna idea de la dinámica, si no, a mí me gustaría contar lo que aparece en los chats y ver qué debate para nuestros invitados podemos generar. ¿Te parece? Sí, totalmente. Incluso si quieren levantar la mano y hacer alguna exposición, alguna pregunta puntual, un comentario corto, también es posible, me parece, como quieras vos, Darío. Excelente. Espera que ahora voy a recuperar las historias. Había Bueno, había una que es una pregunta que, acá está, Cintia Hernández dice, ¿cómo realizan la vigilancia tecnológica para verificar que se cumpla con la protección de propiedad intelectual en países donde tienen protección formal? Esto estaba, mientras estaba Varinka, me parece, contando su historia, no sé quién quiere dar respuesta a esto. Nada, yo a los invitados, a Juana, Varinka, Eduardo, Leticia, manténganse con los micrófonos abiertos y métanse en el medio. Esta es una charla con ustedes, así que... Yo si querés, Darío. Dale, Eduardo. Hago un primer aporte. Lo que hay que tener es una estrategia de la gestión de los derechos de la propiedad intelectual. No tiene sentido proteger en un país y después vos no vas a hacerle el seguimiento. Y entonces tenés que buscar socios estratégicos, y los socios estratégicos son los que tienen intereses verdaderos, o un socio local en ese país, o, como el caso que contó Juan, yo estuve en el 2003 en las negociaciones con ICET Bioceres UNL del H4B4, el H4B ahora, nos aliamos con Bioceres, y la patente la sacamos la universidad del CONICET y Bioceres, porque si la sacábamos la universidad... con un tema tan disruptivo, ¿eh? O sea, porque una cosa es algo que es apenas incremental, pero este tema es disruptivo, no tenía sentido que lo protejan solamente el sistema científico tecnológico. Tenías que tener un operador que esté interesado en llegar hasta el Nasdaq. ¿Eh? Y había una divulgación previa también, Eduardo. Exactamente, sí, bueno. por eso, la mejor estrategia es buscar los socios fundamentales. A veces, nosotros hicimos una patente en el Japón, me acuerdo, pero fue con una universidad japonesa, porque si no, ¿para qué vas a ir a patentar a Japón? Algo que lo único que vas a hacer es gastar dinero y descubrirte hasta un punto, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia, por eso yo hablo no de los derechos de propiedad intelectual, sino de la gestión de los derechos, que incluye la estrategia y todas estas cuestiones, ¿no? Oye, yo acá también tengo un comentario ya desde la práctica, ¿ya? Porque yo estoy de acuerdo que es necesaria una estrategia, y eso es como lo que uno estudia, ¿cierto? De repente uno tiene así como el tema teórico, ya que es súper importante entenderlo, conocerlo, pero cuando es práctico, real, el problema es que las universidades, cuando no respetan sus derechos de propiedad intelectual, las universidades no demandan, ¿ya? No quieren demandar a la empresa porque es súper costoso, porque es súper complicado, y son peleas, digamos, de muy, muy largo aliento. Y eso yo creo que es algo complejo. Yo no tengo todavía, te podría decir, yo licenciado 50 tecnologías, no ha pasado que al menos en dos nosotros sabemos que han infringido los derechos de propiedad intelectual. Uno, acá en Chile, con una universidad chilena, y la empresa es tan grande para la universidad que al final decidimos no demandar, ¿cachai? Y dos, otra en España, y también ha estado complicado, porque en realidad los montos que son montos, digamos, súper grandes, y son para empresas, y tú tienes que exigirle a la empresa, digamos, a cuál se lo licenciaste, que vaya a pelear con otra, y muchas veces estás con el riesgo tecnológico, y tienes que además revisar que realmente se estén infringiendo esos derechos. Entonces, es complejo. Yo creo que lo de la estrategia sirve, pero en la realidad es muy complejo, y eso es algo que debería hacer, digamos, la,
las empresas que están acostumbradas más a esto, más que las universidades. Puedo hacer un aporte ahí a Eduardo, y me parece que la estrategia está bien, pero y va en línea con lo que le comentaba el colega de la UBA. Muchas veces las instituciones definen una estrategia, después en línea con lo que dice Barinka, no hay recursos. Entonces, no hay recursos para que haya algunas personas de un equipo haciendo análisis, ¿no? Haciendo estudio de antecedente, propiedad intelectual. Eso es, cuando la organización tiene que definir qué rol ocupa la BT en su, y acá la UNL es un gran ejemplo, pueden estudiarlo, hay papers escritos sobre la creación del CETRI, el PTLC, la aceleradora del litoral, y cómo van construyendo institucionalmente y dedicando recursos, porque la misión de la universidad está, digamos, la vinculación está dentro de la misión, y eso implica volcar recursos. Si eso no está, hay un discurso que para mí es muy discutible de que las oficinas de vinculación tienen que lograr un break-even rápido, ¿no? La discusión ahí es para qué están las oficinas de vinculación, ¿no? Y hay mucho más valor, para mí, en la historia que podemos ver en Bioceres, que es un caso, y ojalá haya muchos más, y seguro que hay muchos de América Latina que no conozco, mucho más valor para el territorio del país en generación de empleo, en tracción de otros emprendimientos, que necesariamente que las oficinas tengan regalías. De hecho, la UNL y CONICET, hasta estos últimos años, era despreciable, 20 años de esperar regalías, ¿no? Y sin embargo, hay muchísimo valor en lo que se construyó. Entonces, implica volcar recursos para mí también, no solo tener una estrategia, ¿no? Eso tiene que ir acompañado. Oye, y otra cosa acá, sorry, pero acá yo lo que me pregunto es hasta dónde uno llega también como universidad, ¿ya? Porque la verdad, ¿qué parte le corresponde a la empresa? Nosotros lo que estamos generando es camino, ¿cierto? Para que las investigaciones tengan un impacto, que no se queden. Ese es el trabajo encomendado a las oficinas de transferencia y licenciamiento. Exacto. Y además, mostrar los resultados, ¿ya? Porque mientras más tú muestras los resultados, yo no sé si los investigadores se mueven de repente, yo siempre digo en realidad esto, bueno, me queda grabado, pero igual lo voy a decir, a veces se mueven hasta por envidia, o sea, yo quiero lo que logró él, entonces quiero... ¿Ah? Es un gran factor. Sí. Es un gran factor. Entonces, eso, ¿cachai? Que lo que pasa es que tú estás con todo esto, y hay una parte que sí debe hacer la empresa, y nosotros no podemos, en el fondo, ser tan paternalistas de hacer todo por la empresa. ¿Ya? O sea, también ellos tienen que hacer la estrategia, o sea, tiene que ser un trabajo muy en conjunto y de la mano. Yo creo que eso es fundamental. Si tú tienes una empresa que vas a estar empujando, no te sirve, es como date cuenta, amigo. ¿Ah? No. Totalmente de acuerdo con lo que dice Barinka, y bueno, con lo que dicen los compañeros. A mí me toca desde el rol de la unidad de vinculación, nosotros somos una unidad de propiedad intelectual, pero trabajamos mucho en vinculación, por supuesto. El nombre nos quedó corto, digamos. Y cuando yo entré a trabajar en la unidad hace unos 6 años, la visión era una, y ahora, por la vía de los hechos, el trabajo se ha transformado en esto que estamos hablando ahora. O sea, tratar de conseguir y tratar de vincularnos desde un inicio, lo más temprano posible, con alguien del sector social o productivo, y la estrategia, que es muy importante, definirla juntos, porque si no, no tiene ningún sentido, porque la atracción tiene que ser conjunta. Porque, por algo muy simple también, las oficinas son chicas, los recursos son pocos, siempre, no tenemos la capacidad de gestionar absolutamente todos los aspectos que involucra generar una estrategia de comercialización y de protección de propiedad intelectual. Lo tenemos que hacer de manera conjunta, sin duda, porque hay aspectos que solo las empresas conocen, o que conocen mucho mejor que nosotros. Entonces ahí es un poco de, bueno, cuáles son los roles de cada uno, como decía Barinka, y hasta dónde llega la universidad. O sea, hay un momento en que, como digo yo, hay que soltar la manito y que eso siga caminando solo, porque ya no nos precisan, en definitiva. Hay un momento, hay una interfaz en que sí, las cosas se pueden hacer juntos, la universidad acompaña, los investigadores se acompañan, pero hay un momento que el niño crece y se va, y chau, y hay que dejarlo que se vaya. Yo, antes de darle una palabra a Rodolfo, a mí me parece que también estamos conversando sobre algo que está cambiando muy rápido, porque puede estas ser, conversaciones sí. No las teníamos hace 5 o 6 años. Con algunos de ustedes
vengo haciendo cosas de transferencia de tecnología y conversando, y estos temas están ahora en una dimensión algo diferente. Hay algo que está cambiando muy rápido. Nada, solamente lo dejo picando, como también es algo que estamos conversándolo, porque efectivamente vemos que algo está cambiando más rápido de lo que nosotros estamos pudiendo reaccionar. Rodolfo, querías hacer una pregunta, y vos como coordinador general, mantener abierto tu micrófono, tranquilo. Una cuestión. Me parecen buenísimas todas las presentaciones de los cuatro. Les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron a esto. Yo encontraba dos cuestiones en común en los relatos. Una, sobre todo en relación con los problemas, ¿no? Una era una incorrecta evaluación de las tecnologías o mirada del entorno. Y creo que les iba a preguntar qué se puede hacer alrededor de eso. Creo que Juan dio pistas en relación a cómo la Universidad del Litoral y su ecosistema ha ido construyendo esto. Y el otro factor es, todos hablaron del problema de las personas, ¿no? Del factor humano en todo esto. Y parece que una cuestión muy aleatoria, ¿no? Puedo tener suerte o no puedo tener suerte de acuerdo a las personas que caigan en el proyecto, lo que parece bastante complicado. ¿Piensan que puede haber algún tipo de políticas institucionales o de algún tipo para tratar de que este factor sea un poco más controlable? Le voy a dar la palabra, tengo las dos manitos de Juan y de Eduardo. Sí, igual yo la levanté para no olvidarme, porque te quiero responder lo de la 100. Ok. No, igual, yo quiero dar respuesta a Rodolfo. Yo creo que una de las cosas que hacemos, que hay que hacer desde las áreas de transferencia de tecnología, no solamente es seleccionar tecnología, seleccionar proyectos, hay que elegir a las personas. Es uno de los elementos clave para mí, porque los proyectos pueden ir mutando, como hay un par de historias que hemos escuchado acá, donde un proyecto tenía una dirección y porque funcionó o no funcionó, cambió, pero terminó llegando a ser adoptado, y la clave estuvo en que la persona que llevaba esto adelante, digamos, lo pudo incorporar. Entonces, al final de cuentas, también es una cuestión de selección del proyecto que incluye a las personas. Me parece que hay que pensar la tecnología imbricada con las personas que lo pueden llevar adelante, que no están separadas. Pero bueno, nada, dejo a quienes quieran para responder esta reflexión de la manera que quieran. No sé si hay. Si le dice algo, Jairo, que no. A Jairo, sí. No lo. Ahí está. Jairo, no está, te veía Jairo. La mano, perdón. Dale. Vale, tranquilo. No, yo pienso que es un poco de entender la dinámica y la situación en la que se encuentra la institución de donde viene la tecnología. Porque, como decía Darío, muchas veces se centra en escoger bien a las personas con las cuales uno trabaja. Uno tiene recursos escasos y el recurso más valioso que tenemos en las oficinas de transferencia es el tiempo. Entonces, ese tema es importante. Pero también hay tecnologías interesantes que a veces se pierden porque la institución no gestiona la tecnología como propia, sino que le deja toda la responsabilidad al investigador. Entonces, para nosotros es un pan de cada día encontrar necesidades en el mercado, que uno sabe que fue un proyecto que desarrolló una universidad en determinado momento, pero cuando tocamos la puerta de la universidad, es que el estudiante de doctorado ya no está, o es que el investigador ya no está trabajando con nosotros, o se retiró, ¿cierto? En última instancia, la tecnología nunca se empaquetó adecuadamente y nunca se hizo la primera transferencia interna hacia la institución. La tecnología en última instancia dejó de existir como un activo de la universidad muy, muy por encima de que se tenga una patente o cualquier otro tipo de protección, y no hay forma de poderla preparar para entregársela realmente a quien está necesitando. Entonces, es un poco de ambas cosas. Sí, tenemos que seleccionar a las personas, pero también tenemos que desarrollar capacidades hacia adentro de las instituciones que están desarrollando tecnología para que efectivamente esa tecnología, digamos, se convierta en algo, ese tangible se convierta un poco más en algo tangible, ¿cierto? Que pueda existir y que pueda tener una dinámica en sí mismo. Ok, perfecto. Leticia se levantó la mano, no sé si para contribuir ahí, y Varinka también. Sí. Totalmente de acuerdo con Jairo en ese sentido, o sea, también es como la otra pata, ¿no? La otra pata de que haya normas, leyes o procedimientos claros a la interna de la universidad para atajar eso que dice Jairo, que creo que a todos nos ha pasado, de que vemos tecnologías o desarrollos de la universidad ya en producción
por una empresa y no hubo nada formalizado, ningún intercambio de ningún tipo. A nosotros nos ha pasado. Y un poco desde el caso personal, retomo el caso de Feliz con la cepa de levadura, que cuando el investigador se pone en contacto con nosotros hace 4 años, vino con un tono de desazón, diciendo que esto, si salía todo bien en el proyecto, él veía que no se iba a firmar una licencia, porque en la universidad nunca se habían hecho licencias y no existía ninguna transferencia exitosa hacia el sector productivo. Y ahí nosotros nos pusimos la camiseta y dijimos, pero ¿cómo que no? Si estamos nosotros, esto lo vamos a lograr, y así lo hicimos, ¿no? Pero, o sea, es como un poco de todo, la pata normativa que tiene que estar y los procedimientos para que lo hagan posible, y que nosotros a la interna de nuestras instituciones nos hagamos conocer y trabajemos para eso, ¿no? Creo que es parte de un todo también. Marinka. Oye, mira. Yo tengo harta experiencia, estuve a cargo de lo que fue la Universidad de Chile, de crear el área de transferencia tecnológica. ¿Y qué es lo que pasa con las personas en las universidades? Es que tú requieres una alta gestión, ¿ya? Porque efectivamente los investigadores muchas veces o no entienden o no les importa o se ganan otro proyecto, etc. ¿Ya? Y esa alta gestión requiere un alto pago, ¿ah? O sea, tú requieres gente que se le pague bien, ¿ya? Y esa gente que se paga bien generalmente no está en las universidades, porque como las universidades no ven esto como algo estratégico, ¿ya? O como una dirección tal cual, muchas veces lo que pasa es que la pagan por proyecto. Eso por lo menos pasa acá, no sé cómo será, digamos, en sus países, pero eso pasa mucho acá. Entonces existe una rotación de personal más o menos importante, porque esto no está tomado, digamos, de la manera grabaría todas afirmaciones de este momento. Estoy grabando, la me van a echar. No, pero eso, bueno, eso es. Y lo otro, también creo que, por lo menos lo que yo veo, es que también nosotros, desde la OTL, y también lo digo desde el Hub, es necesario contar lo que hacemos, ¿ya? Posicionarnos, ¿ya? Hablan de las carreras STEM, hablan de los investigadores, pero ¿qué hacen los gestores tecnológicos? ¿Sabes que acá yo en Chile he salido en distintos medios contando y la gente no sabe? De hecho, cuando voy al médico es como, ¿tú qué haces? Trabajo en un hub. Ah, ya, ok. No tengo idea. Ya. Trabajo con universidades que hacen investigación. Ah, ya, ok. Whatever. Entonces, en el fondo, digamos, yo creo que el tema comunicacional es fundamental. ¿Les voy a decir algo más? Porque estoy súper metida en temas de género. La carrera de gestión tecnológica nunca ha sido interesante para los hombres, porque no lo ven como un escalón para el próximo nivel. Entonces, por eso hay mucho más mujeres que hombres. Y ahora en Chile pasa que sí, hay bastantes hombres, digamos, que les interesa, porque están llegando, digamos, están viéndose posicionados a través, digamos, de estos hubs, etc. Eso quería comentar como en general con respecto al tema de darle valor a nuestro trabajo. ¿Ya? Mostrar también nuestro trabajo y también visibilizar que a veces las condiciones, y acá, bueno, el exministro, acá, bueno, los ministros, yo siempre lo comento, es importante que las universidades inviertan, así como le pedimos a las empresas que inviertan, también es necesario que las universidades inviertan en gestión tecnológica. Y otra cosa es que para llevar una tecnología al mercado, tú siempre vas a estar detrás, ¿ya? Las capacidades las va a poner la empresa, quizá, pero tienes que empujarla, no tanto, me refiero a no subsidiarla, pero hay que acompañarla, ya que cada uno haga su labor y trabajar muy, muy de la mano. Eso es, y eso requiere mucha pasión, así que yo creo que todos los que estamos acá somos muy apasionados por lo que hacemos. Darío, gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, ahí va. Personas, porque me interesa la pregunta que hizo Rodolfo, dice, ustedes dicen que son las personas, ¿cómo hacemos desde la política pública para ayudar? Y bueno, voy a decir algo polémico, pero básicamente uno no sabe que le gusta algo hasta que lo conoce, ¿no? Entonces es muy difícil que las personas que han hecho un doctorado o que hacen negocio entiendan de vinculación si nunca tuvieron la oportunidad. La vinculación tecnológica en todo el mundo es un empleo de alta rotación. ¿Por qué? Porque las personas buenas las agarran las empresas, las startups, se van. Entonces son 3 o 4 años en general y te vas. Y hay pocas personas, que muchas son muy buenas y hacen carreras largas, que quedan en las direcciones de las oficinas. Entonces, para mí, en términos de las personas, es primero pensar sistemas que sean
ágiles para que todo el tiempo estés, digamos, manteniendo un flujo. Vos tenés que saber que a los 3 o 4 años la gente de la oficina, cuanto mejor sea, se te va a ir. Y el segundo punto es que puede haber diseños de instrumentos de política pública para generar habilidades y que las personas se especialicen y conozcan. El GTEC fue una gran iniciativa en Argentina, ¿no? Estos consorcios, si quieren como punto de mejora o crítica, es que tiene que ser más hands-on. La teoría está bien, pero tenés que ir a hablar con Truco, con Kratge, llegar a un acuerdo, ver los problemas regulatorios en el día a día, ir al ANMAT en Argentina o lo que sea, y esa capacidad de gestión la ves haciendo, ¿no? O sea, la vas a aprender haciendo, ¿no? En la teoría de cómo uno aprende las cosas, 70% de lo que aprendes lo aprendes haciendo, 20% lo aprendes de un compañero, y 10% es formal nomás. Entonces, ahí podríamos, digamos, para imaginar y diseñar cosas, programas de que nos ayuden a entrenar a las personas. Y entrenar a una persona en vinculación, y te lleva un par de añitos para que sea, entienda cómo es la vigilancia. La UNL, estamos siendo casi monotemáticos, es un ejemplo, tiene un programa para entrenar a personas de oficinas o que quieren meterse en el mundo de la vinculación, un programa bastante práctico, que te enseña a hacer vigilancia tecnológica, a buscar en las bases de patentes, todas cosas que en general la vida académica clásica no te enseña y que son súper útiles para lo que hacemos tratando de llevar la ciencia a la innovación. Entonces sí, es las personas, y las personas no es de los que estamos acá. Hace unos años tuve la oportunidad de hablar con George Auer, que fue gerente en Battelle Europa, una de las organizaciones que hace I+D, es una ONG en Estados Unidos, pero por ahí pasó la fotocopiadora y demás, y me dijo, mira, es un no-brainer, es las personas lo que es bueno. O sea, tenés que trabajar en el capital humano de las personas, lo que las mueve y las habilidades que desarrollan. Entonces, sí, yo creo que hay cosas para hacer, hay que ser creativos, y mucho hands-on, y aceptar que es alta rotación este segmento. Eduardo, me parece que quiere meter también la mano. Ah, desapareciste, ¿no? Sí, me caí. Me desconecté un ratito, así que... Pero suscribo lo que decía Marinka y lo que decía Juan. Y yo creo que el tema son las estrategias de las organizaciones. Nosotros tenemos una alta rotación, pero bienvenido sea que derrame en la región, en empresas de la región, en organismos públicos, etcétera, etcétera. Son estrategias, pero hay que invertir. Como decía Marinka, en esto las universidades tienen que invertir, si no, la están jugando de costado, digamos, no se involucra. Ahora, yo quería ir a otro aspecto, cambiando, y termino con el tema recursos humanos. A veces el grupo que está trabajando, tiene que ser un grupo que tenga distintos perfiles. Al que hace investigación y desarrollo, lo nombrabas a Crakti. Crakti fue uno de los fundadores de Celtec, luego se desvinculó y hoy está con una nueva empresa que se llama Biosináctica. Su métier es generar startups y de alta calidad. Entonces vos no lo podés someter, digamos, a las cuestiones regulatorias que son tediosas, etcétera, etcétera, sino que lo que tenés que armar son equipos. Entonces la visión esa desde la universidad de poder armar equipos. Pero bueno, pero yo lo que quería plantear era otra cuestión, como barrera a la transferencia de tecnología, y son las cuestiones regulatorias, que ustedes lo dijeron. En Latinoamérica nos pegan durísimo. Trabajamos en temas que por ahí son disruptivos, y en la ventana de tiempo de esa disrupción mundial la perdemos en las regulatorias nacionales. El caso del H4B4, en el 2003, fíjense lo que estaba diciendo Juan, el año pasado... No dista mucho. O sea, los que vengan después de esto, ya hay un camino allanado. Pero tenemos que propulsar, los que estamos en innovación, que el Estado tiene que ser inteligente, nuestros Estados tienen que ser inteligentes, porque si nosotros no tenemos organismos regulatorios que acompañen estas cuestiones disruptivas, que están acostumbradas a regular sobre cosas que ya vienen en manual hecho de otros lados, de la Unión Europea, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y cuando tienen que salir a hacer nuevas técnicas, etcétera, etcétera, pasa mucho tiempo, estamos mal. Una gran barrera para la transferencia de tecnología disruptiva en Latinoamérica es que los organismos regulatorios y el Estado tienen que ser inteligentes. Esa es mi conclusión.
Excelente. Leticia, habías levantado la mano y no sé si te, ahora te... Sí, es lo mismo. Buenísimo el comentario de Eduardo, porque es tal cual, con eso nos enfrentamos todo el tiempo, o sea, todo el tiempo no, pero nos hemos enfrentado varios casos. El ejemplo más reciente que tenemos fue en el marco de la pandemia, a una escala local, digamos, pero, y ahí entra en juego también el factor humano. Cuando empezó el primer caso en Uruguay, antes de que empezara el primer caso en Uruguay, el ministro, hubo un cambio de gobierno, y el que iba a ser ministro de Salud Pública fue... llamó por teléfono a la Facultad de Ciencias, se reunió con un investigador, lo llamó y le dijo, quiero aprender del virus. Y el investigador lo sentó y le dio una clase. Y el ministro le dijo, estamos en problemas porque no tenemos capacidad nacional ni test para enfrentar esto con la primera herramienta que es diagnóstico y seguimiento. Y ahí fue que se hizo una transferencia súper exitosa y se habilitó, se levantó la barrera regulatoria, se hizo una habilitación transitoria de un desarrollo que no estaba en el mercado, que era algo de laboratorio, y el ministerio lo tomó y dejó que eso se usara masivamente, y habilitó laboratorios de la universidad, que no son de clínicos. O sea, ahí la barrera regulatoria, que es local, la escala es local, se flexibilizó para eso y eso marchó, y estamos hablando de que en Uruguay los diagnósticos hechos así, en los primeros meses fueron el 80%, 90% de todos los que hacían ese año en el país. Y por el otro lado, en otros casos no funciona eso. Entonces ahí me parece que cuando hablamos de esto, también tenemos que, o esto ya se sabe, lo sabemos todos, ¿no? El Estado tiene que estar involucrado en estos procesos, para que acompañe todo esto, porque son ellos los que definen, sí, definen política pública, por supuesto, y son los que regulan también. Entonces, si tenemos un desbalance, como nos pasa mucho en nuestros países, que vemos un desbalance, ¿no? Las tecnologías van a una velocidad y los estados o las normas van a otro. Y eso es una gran barrera, porque no podemos, desde las universidades, bueno, hacemos política, ¿no? Pero es una gran barrera, sin duda. Y bueno, y eso está de la mano de los fondos, ¿no? Para las instituciones públicas como la nuestra, la disponibilidad de fondos es también una limitante, ¿no? Excelente. Antes de darle la palabra a Jairo, que había levantado la mano, ayúdenme los ponentes, porque hay algunos comentarios, qué sé yo, el de Andrés Cuesta, que es bastante complejo y que le habla a todo el mundo, así que para que lo puedan tomar y le podamos conversarlo también con él, ayúdenme también leyendo el chat. Jairo, todo tuyo. Sí, gracias, Darío. Yo me iba a referir al tema anterior, el de gestionar el conocimiento dentro de las oficinas de transferencia. Yo no veo con malos ojos el tema de la alta rotación, al contrario, me parece que es bueno que haya una alta rotación en las oficinas de transferencia. ¿A dónde se están yendo esas personas? La mayoría, por lo menos en nuestro caso, se va al sector empresarial. Y de una u otra forma, son personas que entienden cómo funciona esto y que activan la demanda y que ayudan a que se genere una mayor dinámica en torno a lo que es la demanda de conocimiento y la demanda de tecnología en el sector empresarial. Entonces, yo pienso que el problema pasa porque nosotros como oficinas de transferencia no entendamos esa situación y no gestionemos adecuadamente el conocimiento, o sea, no diseñamos mecanismos para facilitar que el conocimiento permanezca en la organización, aun cuando nos enfrentamos al tema de la alta rotación en las oficinas de transferencia. Porque ese es un fenómeno que es palpable, o sea, no por más quien trabaja en una oficina de transferencia desarrolla habilidades técnicas y desarrolla habilidades en materia de negocio y le da una capacidad holística para entender diferentes temas, para acelerar el proceso de innovación, para desarrollar negocio, etc. Se vuelve una persona apetecida por el mercado. Entonces, yo lo veo más bien como algo positivo, y la invitación sería a desarrollar internamente modelos que nos permitan gestionar el conocimiento, herramientas, programas de formación. Nosotros tenemos programas de pasantía, por ejemplo. Jairo, tengo una pregunta. Te hago una pregunta. Mira, lo que pasa es que, ¿sabes por qué yo lo veo como algo negativo? ¿Por qué la gente que es buena no quiere trabajar en las universidades, donde tenemos tantos desafíos, ¿cierto?, para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático? ¿De dónde van a salir los nuevos materiales? De la investigación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que formar a todos? Porque la gente se va generalmente, también por malas condiciones. O sea, a mí me parece fantástico. Yo ya no estoy en una hotel, estoy de directora de un hub, de cofundadora de otra cuestión, etc. Pero me refiero a que es necesario también tener condiciones base, que no llegue solamente gente que tú formas y se va.
porque en el fondo, digamos, eso no te permite tener una visión estratégica. Ese es mi punto como para entenderlo. Yo creo que la falla no está en la oficina de transferencia, la falla está un poco más atrás. Y yo lo digo cada ratico, y me disculpan si alguno aquí lo toma de mala manera, no es la intención, pero yo siempre digo, las universidades estamos engañando a los estudiantes. Porque para empezar, les enseñamos metodología de la investigación. Y le decimos, plantea una pregunta problema, aplica el método científico y genera un conocimiento. Pero resulta que hacer investigación, hacer ciencia, generar nuevo conocimiento, es diferente a hacer tecnologías. Entonces creemos que hay una linealidad entre el pasar de generar conocimiento a generar tecnologías. Y al final, el ecosistema fuera de la universidad necesita su tecnología. Una persona que se apasiona por el tema de generar tecnología, tú no puedes obligarla a que se quede en la universidad, donde el propósito principal es generar conocimiento. Lo lógico es que la persona también se quiera ir. Entonces, la solución a esa problemática pasa por cambiar la forma como estamos generando capacidades de investigación y empezar a generar capacidades de investigación y desarrollo en las universidades. ¿Cierto? De tal forma que podamos generar espacios dentro de las mismas universidades que estén un poco más próximas también a lo que esperamos en el tema del mercado. Y que esa gente buena, de una u otra forma, también se multiplique, ¿ya? Porque es que en última instancia, el que termina siendo bueno, el que pasa la brecha entre la generación de conocimiento, el desarrollo de tecnología, se vuelve apetecido por el mercado, ¿ya? Oye, de hecho, interesante, y estoy de acuerdo con lo que dice. Yo estaba hablando de los gestores, pero tú estás hablando, porque los investigadores, por lo menos en Chile, siempre llegan a la academia, no los toma la industria. No sé cómo será en sus países. Pero lo que tú comentas es que en realidad los investigadores también deberían ir a la academia. No solamente los gestores, porque la verdad es que nosotros hacemos una parte de la pega, pero sin investigación. Interesante. Excelente. Podemos ahora continuar con algunas cosas que quedaron dando vuelta. No sé si pudieron revisar los distintos comentarios, alguna cuestión sobre los aprendizajes de los hubs, que creo que ya diste respuesta, Barinka. Juan, te quedaste pendiente, me bajaste la mano con lo de las 100 empresas. Que te te lo dije, te estaba por decir ahora que no te olvides. No me olvido, no, te estoy esperando. Mirá, tenés razón, son re pocas. Pero yo cuento lo de las 100 para animarnos, porque antes de 2014, que podemos ir el año bisagra, ahí tienen un artículo de Lilia Stubrin sobre empresas biotecnología en Argentina desde Biocidus, la madre de todas, en 1983 a hoy, y cómo están los tres periodos, y las startups empiezan en 2014. Y no es casualidad, porque ahí se funda CITES, el primer fondo dedicado a invertir en empresas basadas en ciencia, ¿no? Entonces, de 2014 para acá, pasamos de hacer cero, o una, o dos, con mucho esfuerzo, como Bioceres. Hay historias previas, ¿eh? Hay historias también en Quilmes, es verdad. Innova. Pero a partir de 2009 que hubo el Empretecno, y eso desde el Estado ayudó a bajar un montón los prejuicios potenciales de investigadores a hacer empresas, porque el Estado te decía, te doy $500,000 para hacer una empresa si te juntás con alguien, eso ayudó. Y después con los inversores privados ayudó un montón. Entonces pasar de hacer un par por año en todo el sistema a hacer 20 más o menos, es un avance. Estamos re lejos, porque vos sabés mejor que yo los indicadores. CONICET da 1.800 becas doctorales por año. Solo CONICET, no estoy contando la agencia, las universidades. Nosotros necesitamos 50, 100 que quieran hacer esto por año, y ahí estaríamos mucho mejor, ¿no? Para que eso suceda, no alcanza con aceleradoras, ¿no? Hace falta todo un ecosistema. Antes hablábamos de hasta dónde llega la universidad, a dónde arrancan los privados, y esa frontera es muy difusa. Nosotros siempre decimos ahí, KNSF, la ciencia no se transforma automáticamente en tecnología y la tecnología no hace compañías, ¿no? Necesitas ir desarrollando habilidades. Entonces, que las universidades arranquen con programas, perdón, los compañeros del resto de la América Latina, pero yo conozco mucho a Argentina, el resto no. Hay universidades que han hecho el premio IBE 50K, la UNL, que tiene también concursos y programas de emprendedores, la Universidad Río Cuarto, que desarrollan BioLoop en la UNSAM, que hay algunas iniciativas, muchas veces más o menos institucionalizadas, de ir corriendo un poquito más cerca de hacer una startup o de transferir o ayudar, ¿no? Entender la regulatoria, la propiedad intelectual. Y del otro lado, de que haya más ecosistema, más instituciones que van más temprano, como los fondos con nuestro programa de aceleración y demás. Entonces ese mecanismo de acercar es lo que hace falta para que, porque la estadística te da, 1.800 becarios doctorales por año, más, ponele más de 2.000, necesitamos 50, 100, 5% que agarre para hacer una startup, ¿no? Los números dan, y tenés razón que se puede hacer muchísimo más. Por eso estamos haciendo esto.
Exactamente, y por eso estamos haciendo esta conversación. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Estamos a 9 minutos, soy muy estricto con el manejo del tiempo, así que les pido que digamos, intenten hacer algún cierre a nuestros ponentes, y Rodolfo, si querés después hacer el cierre final. Y nada, les pido disculpas a aquellos que han hecho alguna han presentado algún interrogante en el chat o alguna cuestión que querían discutir y que probablemente no se ha hecho. Digamos, los vamos a tomar y vamos a tratar de generar algún espacio. El foro está para que después de esta conversación el diálogo pueda continuar. Vamos a encontrar otros canales asociados a esta presentación para que estas conversaciones puedan tener algún ritmo de manera permanente. Me gustaría empezar con Leticia, mi amiga uruguaya, para que intente dar un cierre en un par de minutos de lo que escuchó, de lo que le parece, de estas conversaciones que estamos teniendo. Bueno, muchas gracias Darío, gracias a todos. Qué compromiso, ¿no? Ser la primera en dar este cierre. Bueno, nada, me parece primero que nada que estas oportunidades, estas iniciativas son muy bienvenidas, no solo porque nos permiten entender un poco cómo les va a los otros, en qué andan, sino generar una discusión, un intercambio así informal que está muy muy bueno, que gracias a la tecnología es posible. Que no tenemos que viajar y esto lo podemos hacer así, tan dinámico y tan informal, que creo que está muy bueno. Y también no solo nos permite compartir las buenas y las malas prácticas, sino aprender un poco también de nuestros colegas, que en el caso de Uruguay, que es un país muy chiquitito, somos muy pocos haciendo esto. Entonces es muy necesario hacer estos intercambios. Veo también que los problemas que compartimos son muy parecidos también, lo cual nos da una esperanza, y que también las buenas prácticas se comparten algunas también, lo cual nos da la pauta de que en cierta medida hacemos las cosas bien. Y nada, quedo a las órdenes para cualquier otro intercambio, a las órdenes si nos quieren contactar, y muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo Darío. Gracias a ti. Jairo. Muchas gracias, Darío. Antes que nada, felicitarlos por el espacio, agradecer por la invitación. Yo la verdad me llevo muchos aprendizajes de los comentados aquí por los compañeros y también de algunos de los interrogantes que he visto. Quisiera tomarme 30 segunditos para responderle a Andrés una pregunta que hacía respecto al tema de los TRL, si era un problema de negociación, un tema de capacitación. Pasa por dos cosas. Primero, lo que comentábamos ahorita, de lo que entendemos por desarrollo tecnológico. Si no tenemos claro las condiciones en las que una tecnología va a operar, jamás vamos a saber si estamos validando en un entorno real o un entorno relevante. Entonces, ese punto es crucial. Y de allí la pertinencia del entendimiento de la necesidad del mercado y las condiciones en las que se utilizará la tecnología sirven de referencia para establecer casi con una escala única para cada tecnología. Cada tecnología tiene su propia escala de TRL. Si uno mira el concepto, es algo muy general. Entonces, de allí que se preste para que haya errores en la forma como se evalúa una tecnología cuando no se tiene precisión respecto a cómo se va a utilizar. Por lo demás, me llevo muchas enseñanzas de todos, de Juan, de Eduardo, de Marinka, de Leticia. Le pediría acá a Rodolfo, más bien si nos da un espacio para yo pedirle a alguien de mi equipo, o más bien darle la oportunidad a alguien de mi equipo que asista a las próximas actividades que se realicen, y yo mismo también, porque me parece bastante enriquecedor el poder conocer las prácticas de los demás, las inquietudes y cómo se han venido afrontando los problemas, las situaciones. Es muy, muy relevante y enriquecedor para el propósito que todos tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y es que la transferencia de tecnología y la innovación generen las transformaciones sociales y productivas que nuestro ecosistema necesita. Excelente. Muchas gracias, Jairo. Vamos con Eduardo. Bueno, hablé demasiado, así que voy a ser muy corto. Fue un placer. Es un placer encontrarnos con distintas realidades latinoamericanas que nos atraviesan denominadores comunes, ¿no? Y tenemos caminos recorridos y creo que tenemos que prepararnos para los nuevos desafíos. Nosotros gestionamos innovación, tenemos que innovar permanentemente. Nosotros, los que provenimos de gestión en universidades, formamos gente que van a las empresas, al Estado, bueno, en vinculación tecnológica, como decía Jairo, tenemos que seguir formando gente y tenemos que retener, pero bienvenido sea que derramemos en las instituciones y en el sector productivo que nos rodea.
Y yo creo que, que hay muchísimos desafíos y que el camino es, como el teorema que yo intenté desarrollar con el cuento de Celtec, es apostar al conocimiento. Ese conocimiento en el tiempo se transforma en valor agregado, se transforma en recursos humanos que trabajan desde tu región para el mundo. Simplemente esto, Darío. Y muchas gracias, a todos. Marinka, bueno, provoca algo, Te tengo fe. No, soy. Ando tranquila. No, si hoy estás tranquila. Yo te he conocido, ya sé cómo sos, así que dale para adelante. No, muchas gracias, Darío, por la invitación. La verdad que, miren, yo me quiero ir con una reflexión súper importante. Yo creo que nosotros tenemos que apostar por la región. Ya, o sea, y eso significa trabajar bien colaborativamente. Nosotros en el mundo de transferencia tecnológica no tenemos certificación RTTP, no tenemos un montón de cosas, y efectivamente, digamos, vamos mucho más atrás. Incluso Chile es un país que apuesta mucho por este tema, y ahora viene con las regalías del litio, va a seguir apostando. Ya, me tocó ir a Ecuador, y la verdad es que es mucho más difícil, digamos, sin recursos públicos, etcétera. Entonces yo quiero dejar primero, creo que es importante colaborar, ¿ya? Y en el fondo, digamos, creernos también el cuento. Nosotros tenemos una marca que es Made in Chile, que la registramos como hub, y nosotros lo que buscamos hacer es exportar tecnologías Made in Chile, y quizás deberíamos ver una tecnología Made in Latam, no sé, ¿cachai? Eso es uno. Lo otro, me llevo también mucho conocimiento, digamos, mucha apertura de ideas, así que agradezco aquí a mis colegas por la discusión. Y lo último es que nos tenemos que creer el cuento. ¿Ah? A mí me pasa que yo he trabajado con Centro de Excelencia buenísimo afuera, y los chilenos compramos así la idea, y no sé por qué en Chile no me las compran tanto. O sea, no sé si es que les pasa a ustedes también, pero nosotros tenemos que promover nuestras investigaciones, ¿ya? Y tenemos que creernos el cuento y trabajar súper de la mano, porque en realidad somos así, y tenemos así una oportunidad. Entonces, vamos por la súper oportunidad. Gracias, muchas gracias, Darío, por invitarme. Gracias, Marinka. Juan. Gracias, Darío. La verdad, gracias a todos. Súper valioso el intercambio. Yo quería dejar como reflexión, hablamos mucho de qué es de las personas, y quería otra vez cerrar con la parte de medio vaso llena, ¿no? Los que ocupan posiciones de vinculación, sobre todo los que dirigen oficinas, tienen una posición de poder muy importante, ¿no? En el caso de Heineken, yo me iba durmiendo porque digo, Parques no me va a firmar la licencia, y yo como funcionario público un día voy a ir en cana porque no estamos respetando Nagoya, ¿no? Y sinceramente, la noche anterior a firmar, que igual no habían venido a la foto de la gente Parques y terminó todo bien, pero no firmaban, la Universidad Comahue sí, yo me fui durmiendo pensando, si esta historia se la tengo que contar a mi hijo dentro de unos años, ¿no? Ahora soy papá hace un año, pero antes no tenía. ¿Qué le voy a contar? ¿No? Que no firmamos porque el Estado todavía está aprendiendo cómo es Nagoya, o firmamos, hacemos que esto pase, construimos un instituto, el CRELTEC, en el IPATEC, y vamos después con los artesanales, y no, esa historia vale más, ¿no? Entonces, ahí también hay en la posición de poder que tiene, uno tiene que estar dispuesto a tomar riesgos, ¿no? En la vida y en esto en general. Hay veces que las instituciones no agradecen. En Argentina está lleno de ejemplos que hoy estamos contentos, la ley 23.877, la UNL, el PLAPIKI, todos ellos fueron por la banquina, o pisando el fuera de norma, antes de que la norma existiera, ¿no? Entonces, no estoy diciendo de que hagamos cualquier cosa, pero sí de que estemos dispuestos a tomar riesgo, porque tenemos una posición también en la que nuestra decisión y acciones pesan. Así que bueno, eso, y también permitirse fracasar. Yo les conté, Bioceres hoy tiene una posición destacada. Cuando el papá de Truco, que era el que negociaba con Eduardo en 2003 la licencia, le cuenta a Federico que estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos en Plant Science, che, vamos a licenciar una tecnología de una investigadora que confiere resistencia a la sequía. ¿Y qué es? Le dice Federico. Es un gen. Dice, qué ganas de tirar la plata. En un problema que es poligénico, tratar de resolverlo con un gen, eso no va a andar. Es famosa esa cita, ¿no? Porque hasta el mejor posicionado se puede equivocar, ¿no? Animarse a tomar riesgo, a fracasar y transformar ese fracaso.
en aprendizaje, creo que es lo que a mí me gustaría dejar como mensaje también. Gracias, Juan. Rodolfo, si querés hacer el cierre, todo tuyo. No, nada, no puedo agregar nada a todo lo que ya se dijo. La verdad que lo estuvo muy linda la reunión, fue súper interesante. Y se dio este diálogo que era lo que esperábamos que pasara. Sí, gracias Darío también por organizarlo y a los que han prestado el tiempo para contarnos su experiencia y a los participantes con sus preguntas. Nos quedan algunas cosas más también de cómo organizamos el foro, que es algo que venimos discutiendo también con Darío, Natalia, Marilina, con el equipo del foro. Es que, ¿cómo hacemos para que estas reuniones tengan luego una continuidad, algún canal para continuar estas discusiones? Así que vamos a trabajar en eso en las próximas semanas y los tendremos al tanto de lo que se nos ocurre, y al que se le ocurra algo es un foro, así que es buenísimo que nos propongan cosas. Al que tenga propuestas para avanzar son siempre bienvenidas. Y en cuanto a lo que decía Jairo, de incorporarse a la participación, es completamente abierto, es cuestión de ir ahí a la web y hay un botón de inscribirse que parece una tontería, pero es lo que después nos permite enviarles correos y mantenernos al tanto de lo que hacemos, y nos ayuda mucho si también el resto puede difundir estas actividades porque son totalmente abiertas. Así que nada, creo que estuvo buenísimo. No sé si Darío querés decir algo para terminar, y si no, muchísimas gracias. No, primero, solamente para agradecerles a mis amigos que han sido invitados, a algunos amigos que veo que han participado oyendo y prestando sus ideas en el chat. Confío siempre en los diálogos amorosos que se puedan dar cuando hay alguna idea que nos lleva a algún lado. La verdad que tenemos una oportunidad. Creo que tomo lo de Barinka, somos poquitos, somos chiquitos, esto es una cosa que los uruguayos dicen todo el tiempo, y eso nos obliga a buscar escala, colaborando, cooperando, para que podamos tener mayor musculatura. Quizá este foro preste las bases para que eso se pueda hacer. Hay algunos antecedentes, la veo a Shirley ahí que está todavía atenta a la presentación. Hemos intentado hacer algunas cosas antes de la pandemia y ahora estamos de vuelta tratando de mantener el diálogo, tratando de pensar en voz alta, que es una buena cosa. Sí, seguramente vamos a hacer una segunda mesa con otros invitados, con gente quizá un poco más loca, que pueda presentar ideas, que pueda provocarnos y llevarnos a construir algo colectivamente. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la confianza y a todos los que han escuchado y participado. Gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Un beso grande. A cuidarse. Buen año.